gestión de seguridad operativas. Entre ellas tenemos lo que es el PETS, el procedimiento escrito de trabajo seguro, el IPRC continuo, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control. Y por último, el ATS, que es el análisis del trabajo seguro. ¿Sí? Bueno, continuamos o vamos al primero. ¿Qué son las herramientas de gestión de seguridad? Es la elaboración y administración de metodologías para reducir el riesgo, permitiéndose un proceso sistemático de identificación de peligros, estimación y valoración de los propios riesgos y finalmente proponer la aplicación de controles que parten de la ejecución de una jerarquía de controles. Más adelante vamos a hablar de eso. Por lo tanto, las herramientas de gestión de seguridad se convierten en el brazo operativo de cualquier sistema de gestión de seguridad, cualquiera sea en construcción, minería, en cualquier ámbito, ¿sí? El mismo que tiene como propósito fundamental la prevención de accidentes en todas las áreas de trabajo. ¿Entendido? Siguiente. Dentro de esto del título, herramientas de gestión de seguridad, tenemos dos puntos, o parte por dos puntos. El primero es la actividad rutinaria. Una actividad rutinaria forma parte de un proceso, tarea y o actividad que se ha planificado y es estandarizable a través de los procedimientos escritos de trabajo seguro, los PETs. Ya vamos por el primer, por la primera herramienta de gestión, porque conocemos todo sobre el mismo, la actividad rutinaria, de eso hablamos. Por lo tanto, se pueden identificar sus peligros claramente. Como podemos ver acá en la imagen, la maquinaria. ¿La maquinaria cuáles son los peligros? Los puntos ciegos, el volquete también puntos ciegos. Y estos no cambian, estos se mantienen constantes a través de toda la actividad. Es por eso que es una actividad rutinaria, ¿sí? No pueden ser eliminados durante la actividad, obviamente, siendo inherentes al proceso evaluado. El nivel de riesgo sí es posible que pueda variar. Puede ser mayor, menor o intermedio. A eso se refiere, ¿sí? Actividad no rutinaria. Esta actividad no es posible su estandarización, ya que se desconocen los pasos para desarrollar la actividad, el día de ejecución y por lo tanto se desconocen los peligros del entorno donde se desarrollará los equipos y las herramientas a utilizar. Se refiere básicamente que es una actividad que no está planificado, no está previsto dentro de todo el contexto se podría decir dentro de todo el área de trabajo, ¿sí? Es una actividad no rutinaria, como su nombre lo indica. Además, dicha actividad no está identificada en el IPRC línea base. Entonces, no se tiene planificado cómo se va a ejecutar esa tarea. Por eso es no rutinario. Por lo tanto, dicha actividad carece de procedimientos escritos de trabajo seguro, carece del PETS. En suma, se convierte en una tarea en donde deberán tomarse en cuenta todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores que participarán en la jornada de trabajo. Ejemplitos de actividades no rutinarias. Limpieza de instalaciones o los equipos dentro de la instalación, que no está planificado, ciertamente. Otro, modificaciones temporales de un proceso. Dentro de un proceso de producción, uno que otra actividad no está planificado, a eso se refiere. Mantenimiento no programado. Cuando necesariamente se tiene que realizar el mantenimiento y en realidad no está programado, no está dentro de un programa de mantenimiento, entonces se tiene que hacer el mantenimiento, ¿no? Por eso es no rutinario. Puesta en marcha y o parada de plantas o equipos. Esto ya es exigencia de la actividad. La actividad te obliga a hacer una parada necesaria, entonces es una actividad no rutinaria. Visitas fuera de las instalaciones no programadas, su nombre lo dice. Condiciones meteorológicas extremas.
En caso en la minería, cuando hay tormentas eléctricas y extremadas, ¿no? Acuerdos temporales. Esto es más por el lado de relaciones comunitarias, actividades sociales, algo por ahí. Situaciones de emergencia. Obviamente que la emergencia lo amerita y eso podemos entenderlo, ¿no? Perdón. Área de trabajo controlada. Acá la imagen claramente puede determinar o puede identificarse que el área de trabajo controlada se refiere a las zonas de trabajo que fueron previamente evaluadas a través del IPRC línea base. Se puede decir, se tiene que decir que es el área que está determinada donde se realiza la actividad. Y como consecuencia de ello, cuentan con un mapa de riesgos. Sabemos muy bien a qué se refiere un mapa de riesgo, que está identificado los puntos donde hay situaciones de peligro, ¿sí? Al ingreso de la labor, punto. Además, dichas áreas de trabajo cuentan con PETs, con sus procedimientos escritos de trabajo seguro, para las diferentes actividades que se van a realizar de forma segura. Como podemos observar, aquí hay un vaciado de una losa y ahí está claramente las actividades, es un área determinada, ¿sí? Sin embargo, siempre será necesario elaborar el IPRC continuo. Entendemos, creo que podemos saber, o más adelante vamos a hablar también, claro, es una herramienta de gestión del IPRC continuo, que esto se llena diariamente, según la actividad, ¿correcto? Antes y durante la jornada de trabajo, para eliminar cualquier no conformidad bajo la supervisión del responsable del área de trabajo. Llámese el residente, el jefe de proyecto, a él se refiere el responsable. Área de trabajo no controlada. Es lo opuesto al área de trabajo controlada. El no controlada se refiere a las zonas de trabajo que no fueron evaluadas a través del IPRC línea base. O sea, no están dentro del contenido del IPRC línea base y no cuentan con un mapa de riesgo. Es abierto, ¿no? Con un mapa de riesgo. Además, dichas zonas de trabajo no cuentan con procedimientos escritos de trabajo seguro para las actividades que se van a realizar. Sin embargo, los equipos y herramientas deben tener su estándar operativo necesarios para la realización de la tarea de forma segura. Es indispensable elaborar el ATS. Ya un poco nos vamos adentrando en las herramientas de gestión. IPRC continuo es para las actividades rutinarias, que sí se tienen sus procedimientos. Por ese lado espero que me estén entendiendo. Y ATS son para las actividades no rutinarias, las que están dentro de un área no controlada o las no identificadas, ¿no? Dentro del IPRC línea base, a eso. Entonces, es indispensable elaborar el ATS antes del inicio de la jornada de trabajo para determinar las etapas de la actividad a desarrollar y evaluar los riesgos bajo la supervisión permanente del o los responsables de la jornada de trabajo. Aquí entramos en la primera herramienta de gestión. Procedimientos escritos de trabajo seguro, PETS, el famosísimo PETS. Documento que contiene la descripción específica de cómo llevar a cabo y cómo desarrollar una tarea de forma correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en los pasos consecutivos o sistemáticos. A ver, acá en la imagen al costado derecho es el formato del procedimiento escrito de trabajo seguro. En la parte superior va su rótulo, que es procedimiento escrito de trabajo seguro. Abajo va su codificación. Su código, abajo a la derecha también va lo que es la versión del procedimiento, eso es la parte verde del primer recuadro, ya debajo va lo que es el logo de la principal empresa o del cliente, en la parte del centro va el nombre del procedimiento escrito de trabajo seguro, si sí puede ser para trabajos en caliente, en altura,
o vacía de concreto, o con herramientas, equipos, qué sé yo, según la necesidad. Debajo de este nombre del procedimiento va el área, a qué área pertenece. Al costado va la versión de este procedimiento. Debajo va el código, con qué código es lo que se está determinando a este procedimiento. Y al costado va la página, si es la primera página, segunda, tercera, cuarta, quinta página del procedimiento. Y al costado va el logo de la, bueno, en este caso, este es un modelo de procedimiento de una unidad minera. En todo caso, ahí va el logo de la unidad minera. Si es para una empresa de construcción, por ejemplo, ahí va el logo de la empresa constructora. Y vamos, primero, personal. Acá en el punto número uno tiene que incluirse al personal que realiza la actividad. Tiene que ir lo que son los trabajadores y la supervisión, porque sí o sí se tiene una supervisión. Supervisión, ya vemos al jefe inmediato de los trabajadores, llámese el asistente técnico, el residente, el supervisor o ingeniero de seguridad, de medio ambiente, X. Ellos están contemplados ahí. Por eso dice personal. ¿Qué personal es lo que está? No directamente los grados o sus áreas de trabajo, no, sino supervisión y personal. En el siguiente, equipos de protección personal, ahí sí se tiene que especificar uno por uno los equipos de protección personal que se deben de utilizar en la actividad, en la tarea. Por eso es procedimiento escrito de trabajo seguro. Más adelante vamos a ver con ejemplos. El tercer punto, equipos, herramientas y materiales. Ahí se tienen que especificar qué equipos, qué herramientas y qué materiales. El cuarto, este es el punto neutral de todo el procedimiento escrito. Acá en el procedimiento se especifica cuál es el paso a paso de la tarea, cómo se tiene que realizar la actividad, para que digamos que estamos realizando bajo los parámetros de seguridad toda la actividad, toda la tarea, todo el trabajo, ¿sí? Y por último, el quinto, que son las restricciones. Por ejemplo, que si para lo que les mostré en la imagen anterior, el vaciado de concreto de una losa, una restricción, personal no puede ingresar al área de trabajo con concreto si no tiene Tyvek. Esa es una restricción a SRB. Pero como les vuelvo a indicar, más adelante vamos a observar. Y acá en la parte inferior, bueno, aunque ahora último ya nos está estilando, aunque es. Algunas unidades mineras ya lo están considerando así, que validarlo nada más con correos, mediante correo electrónico. En algunas otras todavía se mantiene esto de las firmas. Las firmas del supervisor de área, superintendente, jefe del área, supervisión, superintendente de seguridad, gerente de la unidad. Esto es según conveniencia o según lo que requiera el área, el proyecto, donde se está realizando la actividad. A lo que íbamos, acá vamos. El procedimiento escrito de trabajo seguro. Este es un procedimiento que lo presento desde ¿de qué año? Del 2018. Sí, el. No, miento, miento. 2017-2018, entre los 2 años, este procedimiento elaboramos cuando estuve por las Bambas. Es tal como les indiqué, en la parte superior va el nombre de la actividad. Procedimiento escrito de trabajo seguro, ahí sigue la actividad. Hicimos soldadura, ahí dice soldadura. Área, ¿qué área es? Ahí se pone si es para el área de proyectos, si es para el área de operaciones, qué sé yo, según el área. La página, la versión 00, porque era el documento base. Y en el intermedio dice código PEDS SOMA JK-001. Acá, a este punto ya, bueno, desarrollando en la primera hoja de la mano izquierda, ahí dice personal número 1. A eso me refería cuando les dije que los trabajadores, supervisión, ¿cómo los tienes que considerar? Simplemente en personal, dentro del procedimiento escrito de trabajo seguro, se les considera trabajadores. Se involucran a todos los trabajadores en uno solo, trabajadores. A todo lo que son supervisión, residentes, área técnica, todos en supervisor. Ahí nada más. Están dentro de las actividades. Ya, y en el segundo punto, EPPs.
Equipos de protección personal. Acá sí se tiene que explicar uno por uno, ¿sí? Bueno, espero que me estén entendiendo y agradecería. Estamos tocando el tema de soldadura. Es un ejemplo nada más, obviamente. Para el tema de soldadura, en el segundo punto, equipos de protección personal. Uno, casco de seguridad. Dos, guantes de cuero. Tres, lentes de seguridad. Cuatro, careta de esmerilar. Bueno, se ha ido el tipo. Cinco, tapones auditivos. Seis, respirador. Partícula PM100. Siete, guantes de soldador. Ocho, careta de soldar. 9, escarpines. 10, traje de cuero, que es lo básico para poder realizar un trabajo de soldadura. Esos son los EPPs. Tercer punto. En el tercer punto tenemos equipos, herramientas, materiales. En este punto, por ejemplo, en equipos le ponemos ahí la amoladora, el extintor, la máquina de soldar. Herramientas, ¿qué herramientas se necesitan para lo que es soldadura? ¿Qué se puede ser? Martillo, desarmador, alicates y todos los que pudieran necesitarse, ahí se considera. Y en materiales, el principal, que es el electrodo, ¿no? Es un material para realizar la soldadura. Y adicionales uno y otro más. Procedimiento, acá vamos. El procedimiento, ¿cómo se realiza esta actividad de soldadura? El paso a paso. Primero se realiza la instalación de máquinas y herramientas. Este es el paso uno. ¿Y esto qué trae consigo? Trae riesgos. ¿Y cuál es el riesgo? Son posturas inadecuadas, sobreesfuerzos durante la labor. ¿Y esto qué? Para realizar esta actividad, para que no tengas posturas inadecuadas, ¿qué medidas de control debes tomar? Adoptar posturas adecuadas, eliminar malas posturas, personal capacitado en manejo de cargas y ergonomía, no cargar pesos mayores a 25 kilogramos por persona, caso contrario, pedir apoyo al compañero de trabajo, personal capacitado en manejo y levantamiento de cargas, flexionando las rodillas y manteniendo erguido el cuerpo. Ese es el primer riesgo. El segundo riesgo, seguimos en instalación de máquinas y herramientas. Segundo riesgo, caídas al mismo nivel. Bueno, este es el típico, ¿no? El que por lo general en todo momento ocurre, caídas al mismo nivel. Las medidas de control, no jugar, no correr, no tomar atajos, no utilizar teléfonos mientras se camina, no caminar sobre superficies mojadas o húmedas, señalizar con conos. Dos, con conos de seguridad para alertar del peligro, caminar por áreas peatonales, observar mientras cruzan los accesos. Segundo riesgo. Tercer riesgo. Golpes, contusiones, aprisionamientos. Medidas de control. Eliminar herramientas o equipos subestándar en mal estado. Sustituir equipos o herramientas en mal estado. Solo personal calificado realizar la labor. Contar con el checklist de preuso y orden y limpieza. El cuarto riesgo dentro de este primer paso. Contacto con superficies filosas y cortantes. Cortes, golpes. Evitar el contacto con superficies cortantes, filosa, etc. No ponerse en contacto con superficies filosas o cortantes, inspección visual de carga, hacer espacio en el área de almacenamiento antes de llevar materiales. Bueno, ese es ya el primer paso. Ahora, el segundo paso, que es corte de piezas metálicas con equipo oxiacetilénico. Bueno, el primer riesgo. Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos durante la labor. En este punto, tal vez alguien dice, no, pero ya lo has puesto adelante. No, eso se tiene que volver a repetir las veces que sea necesario, porque son pasos. Este es el segundo paso, entonces se tiene que volver a poner si es necesario, si es un riesgo en esta actividad, en este paso de la tarea. Entonces, por eso se vuelve a colocar. Adoptar posturas adecuadas, eliminar malas posturas,
personal capacitado en manejo de cargas y ergonomía, no cargar pesos mayores a 25 kilogramos por persona, caso contrario pedir apoyo, compañeros de trabajo, personal capacitado en manejo y levantamiento de cargas, flexionando las rodillas y manteniendo erguido el cuerpo. Ahora, siguiente riesgo, que es exposición a alta presión. El transporte de los cilindros se realizará mediante carretilla manual, anclados a ella en su parte superior o inferior y llevando su respectiva capucha o caperuza. Para transportar los cilindros aún para distancias cortas, utilice la carretilla y asegúrelos correctamente cruzando siempre la cadena de seguridad. Recuerde que un daño en la válvula o en el cilindro puede hacer que éste caiga disparado. Siguiente riesgo, que es exposición al ruido. Vean, también hay la parte de ergonomía y todo, ahora es el ruido. Capacitación en uso de protectores auditivos, verificar el ajuste. Y hay algunos más que faltó tal vez, ¿no? O que se podría adicionar. Exposición a radiación ionizante. Inspección preuso del equipo de protección, porque tampoco no podemos utilizar o agarrar cualquier equipo así por así. Tiene que haber una inspección previa. Otro riesgo, exposición a gases y humos tóxicos. Esto es al momento de realizar la soldadura, ¿no? O al realizar el corte con la moladora. Inspección preuso del equipo de protección. Verificar estado y ajuste del respirador. Tenemos más riesgos todavía en esta parte. Otro riesgo de del segundo paso, que es golpes, contusiones, aprisionamientos, mutilaciones, etc. Eliminar herramientas o equipos subestándar o en mal estado. Sustituir equipos o herramientas en mal estado. Solo personal calificado realizar la labor y contar con el checklist de preuso, orden y limpieza. Caídas al mismo nivel, como ya lo dijimos en el anterior. Este es el más claro. Paso al siguiente. Contacto con superficies filosas y cortantes. Cortes de golpes. Este es rápido, a ver. Evitar el contacto con superficies cortantes, filosas, etc. No ponerse en contacto con superficies filosas o cortantes. Inspección visual de superficies. Hacer espacio en el área de almacenamiento antes de ubicar piezas y o materiales. Con ese cerramos lo que es el segundo paso. Ahora el tercer paso. Corte y limpieza mecánica haciendo uso de amoladora angular. Posturas inadecuadas sobre esfuerzos durante la labor. Adoptar posturas adecuadas, eliminar malas posturas. Otro riesgo, caídas al mismo nivel. Sus medidas de control. No jugar, no correr, no tomar atajos, no utilizar teléfono mientras camina, no caminar sobre superficies mojadas o húmedas, señalizar con conos para alertar el peligro. El otro riesgo, contacto con superficies filosas y cortantes, cortes, golpes. Evitar el contacto con superficies cortantes, filosas, etc. Otro, incrustación, contacto ocular, proyección a diversas partes del cuerpo. Mantener distancia adecuada a fin de evitar proyección directa con partes del rostro, ojos, etc. Inspección visual del área de trabajo. Señalizar alertando peligro, uso de careta de esmerilar y mandil de cuero. Este punto de careta de esmerilar o careta que te protege todo el rostro es muy necesario cuando se realiza trabajos en caliente. Y esto es trabajo en caliente, la soldadura, ¿sí? Otro riesgo, golpes, contusiones, aprisionamientos, mutilaciones, etc. Eliminar herramientas o equipos subestándar o en mal estado. Sustituir equipos o herramientas en mal estado. Solo personal calificado realizar la labor. Contar con el checklist de preuso y orden y limpieza. Otro paso que es caída de
personas al mismo nivel, que también ya lo dije, ya lo dijimos. No apurarse, no correr, estar concentrado en la tarea, limpiar superficie mojada o con grasa, orden y limpieza. Aplastamiento, aprisionamiento, golpes y fatalidad. Vean, para hacer un trabajo de soldadura, según este procedimiento escrito de trabajo seguro, también se considera dentro de ese procedimiento, en el tema de riesgo, fatalidad. O sea, veamos que a dónde podemos llegar si es que hacemos un buen trabajo o hacemos un trabajo a medias. Entonces se tiene que hacer conscientemente un trabajo, ¿sí? O este procedimiento. Ya, para la medida de control, comunicación constante, persona calificada a realizar la labor, señalización restringiendo acceso, no ingresar personal no autorizado al área de trabajo, hacer uso de señalización con conos y o letreros para alertar de riesgo. Exposición al ruido, que ya hubo en lo anterior también, es su medida de control, capacitación en uso de protectores auditivos y verificar su ajuste. El siguiente paso, que vendría a ser el 4. Bueno, encendido y apagado de motosoldadora, según la actividad. Está en soldadura, es de la máquina de soldar. El primer riesgo, lesiones a distintas partes del cuerpo. Su medida de control es no apurarse, no correr, evitar estar concentrado en la tarea, solo personal calificado y autorizado por la empresa realizar esta labor o por los jefes, ¿no? Que autoriza. Exposición al ruido, capacitación en uso de protectores auditivos y verificar los ajustes. Shock eléctrico, quemadura y fatalidad. Es otro riesgo que podría ocurrir. En este caso, ¿qué se tiene que hacer? Comunicación constante, persona calificada a realizar la labor, verificar ubicación en superficie estable, señalización restringiendo acceso, no ingresar personal autorizado y ¡pum! Siguiente paso, exposición a gases y humos tóxicos. Inspección preuso del equipo de protección, verificar el estado y ajuste de respirador. Caídas al mismo nivel. Es lo mismo que el anterior, no jugar, no correr. Otro riesgo, contacto con superficies filosas y cortantes, similar al anterior. Evitar el contacto con superficies cortantes, filosas, etc. Acá, el siguiente paso ya sería el 5, que es la soldadura, netamente. En este paso, el primer riesgo es, como en los anteriores pasos, las posturas inadecuadas, sobreesfuerzos durante la labor. Y ya lo leímos, que es adoptar posturas adecuadas, eliminar malas posturas, personal capacitado, no exceder los 25 kilogramos por persona y demás. Exposición a pa ay. Ya, exposición a humos y gases, que ya lo dijimos. No exponerse directamente a la emisión de gases y humos, verificar ajuste de respirador, no exponerse directamente a polvos y gases. Exposición al ruido, capacitación en uso de protectores auditivos y verificar los ajustes del protector. Shock eléctrico, quemaduras, muerte. Solo personal calificado debe realizar la actividad. Implementar uso de permiso de trabajos en caliente. Estos son los petar, que más adelante ahí les voy a hablar, los petar. Caídas al mismo nivel y desnivel. Este ya se adiciona, ¿no? Con el desnivel. No jugar, no correr, no tomar atajos, no utilizar teléfono mientras se camina, no caminar sobre superficies mojadas o húmedas. Y acá un último punto que tenemos el 6. Retiro de equipos, herramientas y materiales. El primer punto que era instalación, lo colocas. Y ahora el último paso que es retiro de estos equipos y materiales. Posturas inadecuadas, sobreesfuerzo durante la labor, adoptar las posturas adecuadas, eliminar malas posturas,
no excederse a los 25 kilogramos por persona y punto. Caídas al mismo nivel y desnivel. No jugar, no correr, no tomar atajos, no utilizar teléfono mientras se camina, no caminar sobre superficies mojadas o húmedas, caminar por áreas peatonales, observar mientras cruza los accesos, usar los puntos de apoyo cuando pasa por pasarelas o por escaleras también. Otro, golpes, contusiones, aprisionamiento. Eliminar herramientas o equipos subestándar o en mal estado. Punto. El otro riesgo, aplastamientos, aprisionamientos, golpes, que ya lo dijimos. Caídas de personas al mismo nivel, que también ya lo dijimos. Y con esto ya se concluye lo que es el procedimiento escrito de trabajo de seguro, la parte de la parte número, ¿en qué estábamos? El procedimiento, la parte número 4, ¿no? Y las restricciones, como les indiqué acá se tiene. Por ejemplo, para ese trabajo de soldadura se tiene restricción 1, no realizar trabajos en caliente sin la documentación de seguridad y sin uso de vigía de fuego y extintor. O sea, no puedes realizar el trabajo si no tienes el PETAR, el permiso escrito de trabajos de alto riesgo en caliente. ¿Sí? Tienes que contar con este documento sí o sí, o con esta herramienta de gestión. 2. No realizar trabajos con personal no calificado. Entonces, para realizar el trabajo de soldadura, solo pueden realizar o solo debe de realizar un personal que tenga la instrucción necesaria, la capacitación adecuada para realizar este trabajo. 3. No iniciar labores sin el EPP adecuado. Sería algo injusto, muy, muy injusto, decirle a un compañero, oye, que realice el trabajo. Aunque sí lo puede hacer. Sí, se ha visto, es más, en la ciudad se ve también, pero sería muy injusto que le digas, inicia la actividad sin prestarle o sin facilitar lo que es una careta de soldar, sin esta luna que protege la vista, ¿no? Sería muy injusto. Entonces, sí se le tienen que proporcionar los EPPs adecuados. Restricción 4. No iniciar trabajos con personal que incumpla política de alcohol y drogas. Vea, estas situaciones se maneja a nivel un poquito más grande. En niveles, me podría referir mejor. Esto se toma en grandes empresas, en grandes industrias. Así, en la gran industria se es muy juicioso, muy minuciosa en el tema de las políticas. ¿Por qué políticas de alcohol? Que no puede haber tomado, ingerido alcohol en menos de 72 horas, si no me equivoco. O no tiene que tener síntomas. Ahí está, esa es la palabra. No tiene que tener síntomas de alcohol y drogas. ¿Sí? Y el punto número 5, la restricción número 5. Siempre hacer uso de hiper-C continuo y que sea validado por el supervisor. ¿Por qué una restricción de este tipo? Porque si el hiper-C continuo lo tienes llenado, bien identificado tus medidas de control, todo, pero no tienes la validación del supervisor, no te ha firmado el supervisor antes que inicies, o se te ha escapado, se adelantó el supervisor 2, 3 minutos y no llegaste a alcanzarlo para que te firme. Lamentablemente no puedes iniciar la actividad porque tienes que tener la validación, el ok de la parte supervisora, ¿sí? Y este es el procedimiento de trabajo seguro, el PETS, el famosísimo PETS. Ciertamente en otras unidades o de un tiempo para acá, para este año ya 2024, se está mejorando, obviamente. Todo se está actualizando. No digo que este es el único, no. Se está actualizando, mejorando todos los procedimientos y para ciertas actividades también se toman algunos adicionales a estos puntos, a estos 5 puntos que mencioné. Bueno, vamos con la siguiente herramienta de gestión, que es el hiper-C continuo, la jerarquía de controles. Seguramente ya lo han escuchado o tienen conocimiento de este punto de la jerarquía de controles. La jerarquía de controles se divide en dos partes. Es un triángulo inverso, ¿no?
tiene cinco pasos. Los cinco pasos son, primero, vayamos por las dos barreras, ¿sí? Se divide en dos, en barreras duras y barreras blandas. Las barreras duras, ¿a qué se refiere? Se refiere a que estos son los más drásticos dentro de la jerarquía de control, son los más idóneos para poder eliminar el peligro, ¿sí? Y las barreras blandas simplemente lo limitan o lo obstaculizan al peligro y para que no perjudique al personal. A eso se refiere al decir barreras duras y blandas. Leamos, barreras duras son aquellas que actúan sobre el peligro y están diseñadas a prueba del error humano involuntario. Vea, si el trabajador se equivoca, pero se ha tomado en cuenta una barrera dura según la jerarquía de controles, este error humano involuntario no le va a provocar nada. Pero si vamos por las barreras blandas, en esta barrera blanda, si has tomado solo una barrera blanda, este error humano sí te puede traer consecuencias fatales. A ver, leamos también. Barreras blandas son aquellas que actúan sobre el medio de exposición y o el trabajador y pueden ser fácilmente vulnerables. Entendamos el cito, por favor. Y vayamos al hecho. En la jerarquía de controles, primeramente, eliminamos el peligro, se tiene presente. ¿Qué es lo que hacemos? En cualquier actividad, cualquier tarea, cualquier trabajo, siempre se tiene peligros. ¿Y qué es lo primero que hacemos? El peligro es el fuego. Ya, retomemos lo que les mencioné de la soldadura. En la soldadura, ¿cuál es el peligro? El fuego. Ya. ¿Cómo eliminamos el fuego? Vamos a eliminar lo que es la soldadura. No, ¿verdad? Es necesario realizar la soldadura. Entonces, no podemos eliminar, pero se ha intentado. De repente, ya no vamos a soldar, sino tomaremos alguna medida de sujetar o con pernos, qué sé yo, algo de encajar los metales para que no utilicemos soldadura. Podría ser, según el tipo de actividad, trabajo. Pero si no, entonces no se puede eliminar. Seguido a lo que es eliminar, tenemos la jerarquía de control, que es sustituir. En vez que utilicemos la soldadura, tal como lo dije, podemos utilizar pernos para ¿Has dormido sujetar. bien? ¿Aló, aló? ¿Alguien decía algo? Papá, si no quieres la sopa, no hay problema. Es sopa de Genomén con leche, harta leche tienen. ¿Puedo continuar? Es sopa de Genomén con leche. Si no quieres, avisa. Continuamos nomás ya, por favor. Ya. En sustituir, como les decía, estamos en un trabajo de soldadura, la soldadura se tiene que realizar sí o sí. Ya, no queremos soldadura, entonces sustituimos la soldadura por la aplicación o utilización de pernos, qué sé yo, algo así, ¿no? Ya, y en un tercer, la jerarquía de control, en un tercer punto es controles de ingeniería. Estos controles de ingeniería son pasos, procesos, operaciones que son determinados, que ya están planificados, ¿sí? Entonces, eso se tiene que ejecutar para poder eliminar o sustituir esta barrera, este peligro, ¿sí? Acá, al costado derecho, se puede evidenciar que, por favor, a la persona, su audio, un poquito me distrae. Ya, vayamos nuevamente. En el paso de eliminar el peligro o riesgo. En el de sustituir el peligro o riesgo. Y en los controles de ingeniería, separar el peligro a través de resguardos o barreras. Aquí les explico. En el tema de soldadura, ya, sí o sí vas a hacer, pero vas a aplicar una medida, un control de ingeniería. Vas a separar el peligro a través de Ya me resguardos decís, o barreras. hermano. Un resguardo, una barrera es pues Hermana mía, utilizar tus escúchame, implementos de tienes un niño seguridad, cuando conozco utilizar tú. todo lo necesario para que Mira, hace no fuego, seas hijo mío. afectado, ¿no? Hace fuego, niño. Toque, toque, hermano, toque. Hace fuego, niño. Este de aquí que prestó la atención. ¿Ya se fue? A ver, por favor, Ay, ya, wow. No, mira, ya pasó. Ya.
Ya, pues si mi mamá va a tomar la sopa. Ya, sí. Sí, lo vi. A ver, continuamos, sí, continuamos, creo que ya dejaron. Ya. Los dos últimos pasos que son de las barreras blandas tenemos el tema de la señalización, advertencia y o controles administrativos. ¿A qué se refiere? Se refiere básicamente a puedo poner señaléticas, avisos o guías, ¿no? Señalización, advertencias, no sé, señales de evacuación para temas de sismo, ¿no? Sismo. ¿Ves una S? ¿Qué significa? Que es una segura, zona segura donde te puedes refugiar durante un sismo, ¿no? O ves, qué sé yo, una flecha de salida, es una señal que por ahí puede salir. Y así distintos puntos. Y el último, la última barrera EPP de equipo de protección personal, ¿cuál es? Es Después iba a tomar la sopa. Sí. seguir. Para Ya, el EPP es la última barrera dentro de la jerarquía de controles. Y al ser la última, eso no quiere decir que sea la menos importante, no, sino simplemente dentro de la jerarquía de controles, para lo que es la eliminación de un peligro, de los peligros, los EPPs están al final. Es lo último que se debe tomar en cuenta para poder realizar las actividades sin mayor complicación, ¿sí? Por eso, proveer equipo de protección personal, ¿ya? A ver, les pongo un ejemplo claro y mediante el chat nomás me responden, ¿sí? Por favor. A ver, ¿en cuál de estas jerarquías de controles estaría el tema de las herramientas de gestión? Llámese el PEDS, el ATS, el IPERSEC continuo, el PETAR, los checklists. ¿En cuál de estas jerarquías de controles estaría? ¿Uno, Pero ¿por qué a mí dos, tres, no me dos? cuatro o cinco EPP? A mí no me Mencionen el dos. número nada más por el chat, por favor, a ver. Estoy con la mitad, mi acá. Veo 19 conectados, debe haber 19 respuestas, por favor. No quiere, dice. Vuelvo a repetir, ¿en cuál de estos cinco puntos de la jerarquía de controles están considerados las herramientas de gestión? Llámese IPERSEC continuo, Mamá, ¿no te ATS, sobra bien PEDS, poquito? checklist y demás herramientas de gestión. Estará en el 1, eliminar, en el 2, sustituir, en el 3, controles de ingeniería, en el 4 o en el 5, EPPs. ¿En cuál estaría? A ver, primera respuesta de Luz, administrativos, 4. De Joel, controles administrativos. Aide, el 4. Muy bien. El 4. El 4. Lisette, el 4. Angie, 4. Cecilia, el 4. Creo que la situación, la explicación está clara, porque cada uno de nosotros, ustedes en este caso, puede identificar muy bien en cuál es lo que va las herramientas de gestión, ¿verdad? Muy bien, sí, en el 4 va, en Papito, barreras o controles papito, administrativos. te Los tengo una documentos queja. son muy necesarios, pero es Papito, te tengo blando, una no queja. es una barrera dura, pero Papito, mi mamá sí. me ha servido por la mitad. Y a ti te ha Por servido favor, lleno. A mi hermano le sirve por la mitad. suplico a Y a la ti persona que quiero esté que con su me llena. audio Ella se ha servido activado, una desactívelo, cucharada por nada favor. más. Y a ti te sirve Sí, lleno. gracias. Pero escucha ahí, ¿no? ¿Ven esto? ¿No te gusta? No, te tengo hambre. No lo comas. Por favor, compañero, compañera Kazumi, estáis trayendo a la clase, por favor. Pero no es el fideo de la gimnasia.
Casumi, Claudio. Ajá. Pero dile a mi mamá que debe ser justa con el plato. El anfitrión no puede silenciar a los demás. Bien poquito, mi hermano. Ahí se me está yendo una cama que se cae. Porque se cae en yodo. Ya, creo que lo desactivé. ¿Me escuchan ustedes o desactive mi audio? Por favor. Sí, se díganme escucha. Si. Sí, se lo escucha, Ingeniero. Ya, muchas gracias. Ya, continuamos. Ya, así como les explicaba. Sí, tienen mucha razón cuando dicen que es controles administrativos, las barreras, barreras blandas, ¿no? Como se los indiqué y lo vuelvo a indicar, en señalización, advertencias y o controles administrativos está considerado todo lo que es señalizaciones, delimitaciones y los controles administrativos. Llámese herramientas de gestión, como lo vuelvo a repetir, IPRC continuo, ATS, PES, los checklists de los equipos, herramientas y todo lo demás. Y los EPPs que ya lo tenemos muy entendido, ¿sí? Siguiente punto. El punto, ya terminamos, que para el IPRC continuo es necesario la jerarquía de controles. Por eso, esto es la jerarquía de controles. Ahora, para el IPRC es acá. A ver, proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y para implementar los controles adecuados con el propósito de reducir los riesgos a niveles tolerables, establecidos según las normas legales vigentes. Está legalmente autorizado, vigente en nuestro país, bajo la ley número 29783 y su reglamento, ¿sí? Ya, acá, asumo que debemos entender, ¿sí? Por favor, y caso no, a ver, hay tres mensajes. Ah, ya, gracias, sí se me escucha, gracias. No, mencionado. Caso que no se entienda, por favor, por un mensaje nomás pónganlo o activen su audio y díganme esto, explícame o aquellito, indícame y ahí yo les puedo indicar, ¿sí? Yo les puedo mencionar un poco más a detalle, ¿sí? Vayamos. IPC continuo. El IPC continuo se divide en una celda de 5x5. Mejor dicho, esta es la matriz básica, matriz para poder evaluar el IPRC continuo. Ya, esta matriz se divide en severidad y frecuencia. ¿Por qué frecuencia? La frecuencia es desde es común, ha sucedido, podría suceder y raro que suceda. Raro que suceda y el último que es prácticamente imposible que suceda. O sea, de 0 hasta 100, que es el común, ¿no? Y esto en severidad es la parte, siempre atento a ver, no hay, ya, y en severidad es la parte horizontal, ya también, ¿no? No, vertical, que es desde menor, temporal, permanente, mortalidad y catastrófico. Y en ese punto, entiéndanme, a ver, ¿por qué catastrófico está en 1? ¿O por qué se empieza con la numeración de en catastrófico? ¿Y qué es común? ¿Por qué es el más bajo? El inferior, el que se debe tomar en mayor consideración para tener cuidado con ese peligro. Si no, nuestro IPC continuo en la primera evaluación nos sale con un número 1, eso quiere decir que es catastrófico los resultados y es muy común, lo cual obviamente es algo ilógico en cualquier actividad, porque para cualquier actividad tiene que salirte color verde para que puedas realizar el trabajo. Si te sale amarillo, sí, todavía se puede realizar la actividad tomando las medidas necesarias, pero color rojo, aquí en la China, en donde quiera, es no factible, no se puede realizar la actividad, ¿sí? La actividad, el trabajo o la tarea. Ya.
Por lo general, siempre en las actividades donde se toma o donde se realiza el IPRC continuo, acá la matriz siempre tiende a salir entre 13, 17, 21, que son los niveles más considerados, ¿no? A ver, vayamos a una pequeña práctica, así visual prácticamente, ¿sí? Mira, tomemos el tema de la soldadura que les comenté, les platiqué, les di lectura, que es la soldadura. En el paso de tomar el electrodo y colocarlo en la soldadura y proceder a hacer el impacto para iniciar con la soldadura, ese paso, ¿en cuánto creen ustedes que lo consideraría? Evaluando que puede ser común, ha sucedido, podría ocurrir un peligro, los riesgos, ¿no? Los riesgos podrían ocurrir y la severidad, si es este riesgo que corres, si es permanente, temporal o prácticamente menor, según esa evaluación, consideren y cada uno ponga, por favor, también el número, cuánto lo están considerando y ahí vamos a, bueno, vamos a tomar un poquito de consideración para cada actividad y saber cómo tenemos que evaluar ese IPRC continuo, ¿sí? Pues la actividad, ya les vuelvo a indicar, es el de soldadura. Soldadura, partes metálicas con electrodo. Se tiene que utilizar careta, no sé, eso ya depende de la consideración de cada uno de ustedes y según a eso consideren cuál podría salir, qué valor numérico podría salir de esta intersección. ¿Se puede? Por favor, a ver. Repito, con número nada más respóndanme en el chat. ¿Podría ser permanente, profesor? Número 3, en el caso de que no tuvieran ningún implemento de seguridad. Bien, a ver, tres. No, ¿qué número sería tu consideración? ¿Qué número sale de la intersección que tú estás evaluando? ¿6? ¿Cómo? Seis. Si no tuviera ningún implemento de seguridad y fuera un daño permanente en el caso de sufrir algún daño a los ojos, un tipo de ceguera, digamos ceguera, ¿no? En este caso. Ya, si lo No. pones en ese sentido, sí, tienes mucha razón. Si te quedas ciego ya es permanente, pues constante. Pero común, no creería. Pero tal vez, si lo ponemos a esos extremos que tú mencionas, que no se le brindan los implementos de seguridad y de repente es muy, o es, no tiene la capacitación adecuada del personal, sí, podría ser. Pero tengan en cuenta algo. Si tú vas a realizar o tú vas a iniciar una actividad, no necesariamente vas a iniciar de cero. Si vas a iniciar o vas a empezar una actividad, un trabajo, tienes que tener algunas de las consideraciones. No serán todos los EPPs, pero sí tiene que haber los mínimos, que son el careta para soldar y guantes, qué sé yo, ¿no? No, y hasta el más el mandil de cuero. A ver, acá hay cinco respuestas. A ver. Acá, 18. Luz X, 18 me dice. Sí, podría ser. A cada uno les voy a responder, ¿sí? ¿Podría suceder? Sí, podría suceder. ¿Es temporal? Claro que es temporal, porque con la soldadura tienes tus EPPs. Solo te ha faltado ponerte el guante que te cubre hasta pasando el codo, ese te ha faltado y te ha caído una chispa en el brazo o en el antebrazo. Ya, sí, es temporal nada más el riesgo que corres y podría suceder, sí, puedes considerar, pero ten en consideración, Luz, que este es un trabajo en caliente y para trabajo en caliente es un trabajo de alto riesgo. Entonces, lo conveniente, digo nada más, conveniente es tomarlo en consideración con un nivel intermedio, amarillo, ¿sí? Y de ahí bajamos a ver, lo cual ya estaría dando respuesta a María.
María que puso el 3, sí, muy bien. ¿Es permanente? Sí, podría suceder, correcto. ¿Por qué? Porque una quemadura, una chispa nada más de la soldadura que te caiga en la piel, de que puede ser temporal, podría ser, pero va a ser permanente. ¿Por qué? Porque no se va a pasar a los 2, 3 días o al par de horas, no. Es ya se queda pues un par de semanas. Va a quedar ahí la mancha que te ha quemado. O peor, si es algo más elevado la situación, te podría perjudicar hasta con quemaduras de grados mayores. Entonces, por ese lado, sí, yo creería que está más ajustado ese, el número 13 que menciona María. 13, 13 también, Wilson, bien. 13, 13, ya les comenté. Acá hay 10, Reina Colque. 10, a ver, 10, 10, ¿dónde está? 10. Le pone temporal y común. Si le consideramos común y temporal, común porque el trabajo de soldadura, ya lo dijimos en el mismo procedimiento escrito de trabajo segura, lo tienen que realizar ¿quién? Solo personal capacitado, personal instruido. Pero si va a realizar una persona que primera vez coge una máquina de soldar y está iniciando, sí, podría ser común que corre el riesgo que que le pase shock eléctrico o que se queme con la soldadura. Pero por el otro lado, si es una persona capacitada, ya va a tener las consideraciones y por eso una vez más podría ser el número 13, ¿sí? Profesor, una consulta. Dígame usted. En el caso de que se desarrolle el IPER, lo usual con todos los implementos de seguridad, con todos los controles administrativos, todo lo que implica, si en algún momento llegara a ocurrir en el color amarillo, en el índice de color amarillo que es el medio, ¿hay posibilidades de que nos observe alguna entidad? Porque tendríamos que tener más controles, o en sí tiene que ser eliminado y buscar la forma de que siempre esté en verde. A ver, disculpa, ¿con quién tengo el gusto? Shirley Merino. Ya, Shirley, discúlpame, Shirley, pero recién estamos empezando. Estamos evaluando el peligro de la actividad. No hemos tomado medidas de control todavía. Recién vamos a tomar. Por eso, a lo que yo iba, está saliendo 13, bien, vamos a tomar medidas de control y va a salir 17 o 20. En tu caso, de repente has tomado o estás evaluando la actividad, te ha salido 6. Correcto. Y ahora vamos a tomar medidas de control. Ese 6 vas a tener que reducirlo sí o sí a 9. O de repente hasta 3. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, sino que como por eso le decía, Ah, no, es no, está un... bien. Agradezco más bien tu comentario, ¿sí? Ya. Entonces, continuemos. Entonces, por este lado, creo que ya me dejé entender un poco de que estamos evaluando el riesgo de esta actividad. Y entonces, hemos evaluado y que la mayoría, por ejemplo, a Chile le salió 6, sí, le salió 6 porque está considerando las condiciones de la actividad dentro de su área de trabajo. A Lisbeth creo le salió 18, sí, le salió 18, está bien, porque también está viendo su entorno, el entorno donde va a realizar la actividad, y ya, pum, y a los demás que también comentaron, le salió 13, ya bien, le salió 13, entonces vamos a proseguir, con este 13 vamos a continuar, o este es el más sugerido, el más sugerido, el mayor sugerido, pero de que puede salir otra numeración, sí, también puede salir, sí, ya, este es el primer paso que ya tenemos. Entonces, en las medidas de control, ya, por ejemplo, a Shirley le salió 6. ¿Qué medidas de control vas a tomar, Shirley, para minimizar o reducir el peligro? En este caso sería, En el de soldadura, dijiste que no tienes implementos, entonces, ¿qué medidas de control podrías tomar? careta, en este caso Ya. careta, Ya. guantes. Se podría decir que vas a proporcionar al personal sus implementos. Exacto, y que Ah, son muy bien. personas. Muy bien, te felicito. Entonces, ese es un paso.
Para reducir es proporcionar los implementos de seguridad a todo el personal o al personal involucrado en la tarea. ¿Sí? Ya. Otro, para todos los que les salieron, aunque hubo otro también que les salió 10, de repente es algo similar, ¿no? Proporcionar implementos de seguridad. O hasta podríamos implementar lo que es mayores controles administrativos. Llámese mayor documentación o incrementar los checklists, contar con el checklist de operatividad del equipo de soldado, contar con la certificación de los electrodos, también es otro mecanismo válido, ¿sí? Y el 13 también podemos reducirle adicionándole más. ¿Cómo vamos a reducir de 13 a 17? Simple, a ver. Tenemos EPPs, tenemos herramientas de gestión, documentos de gestión, contamos también con personal capacitado. Entonces, ¿qué podemos adicionar? Lo que dije, podemos adicionarle para poder reducir certificación de los implementos de seguridad o certificación de los materiales, llámese los electrodos, verificación o validación de las herramientas, de los equipos que cuenten con su certificado de operatividad de la máquina de soldar. Y así, todo eso es para mejorar. Y ahí son medidas de control que se toman para reducir el impacto de la evaluación de riesgo. Ya. Punto. Ahora, acá al costado derecho, no sé si logran divisar este otro recuadro que indica nivel de riesgo rojo alto, amarillo medio y verde bajo. Esos tres puntitos me gustaría explicarles para que puedan entender. En el nivel alto se indica de que bueno, yo mismo no lo divisé, pero ¿por qué se menciona alto? Porque el nivel o las medidas de control a tomar tienen que ser lo más urgente, lo más urgente. Vean, al costado derecho, eso sí creo que se logra divisar, que dice de 0 a 24 horas. 24 horas. O sea, tienes máximo un día para hacer el levantamiento de estas observaciones. Un día. Y es más, en otras matrices básicas, ya no es 24 horas, es 6 horas. O sea, se está reduciendo más. Pero también tiene mucho que ver según la actividad. ¿Qué actividad se está realizando? ¿Sí? Entonces, ¿por qué se considera alto? Porque tiene el primer punto, o sea, tiene que realizarse ya su levantamiento de las observaciones. Si no levantas entonces, no puedes realizar la actividad. Por eso es alto. Nivel medio, tienes hasta 3 días, o es un poquito más tolerante para hacer el levantamiento de estas observaciones o tomar las medidas de control. Y en el nivel bajo, disculpen la ironía, pero en este punto ya es algo nimio. Prácticamente no se toma en cuenta porque ya es pues bajo. Hasta 1 mes se pone acá, pero en la práctica es prácticamente de relleno nada más va este tema y simplemente la actividad se realiza con total normalidad. ¿Por qué? Porque se tiene cercado todo el área de trabajo con las medidas de seguridad necesarias. Punto. Y aquí es el donde llegamos, ¿sí? A ver, señores, disculpen, les hago una consulta y si ustedes desean, no sé, hacemos una pausa de unos minutos o desean continuar de largo. Según ustedes, nada, me indiquen, por favor. Una pausa no estaría mal, ingeniero. Ya, uno dice que sí. Shirley, por favor, creo que tú puedes activar e indicar si hacemos pausa o no. Sí, profesor, una pequeña pausa. Ya, ¿les parece 10 Una minutos? pausa, profesor. Sí, es correcto. Ya, perfecto. Entonces nos vemos acá. Ya, 7 y 25, ¿les parece? Listo, profesor. Ya, Gracias. perfecto. 7 y 25, continúa dando respuesta a María. María que puso el 13, sí, muy bien. ¿Es permanente? Sí, podría suceder, correcto. ¿Por qué? Porque una quemadura,
una chispa nada más de la soldadura que te caiga en la piel. Ya, muy bien. De que puede ser temporal, podría ser, pero va a A ser ver, permanente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos no días se va a estarán de pasar a los vuelta? dos, tres días Ojalá y o a todos un ya par de estemos. A ver, horas. No, ya se esperemos un par de queda un minutos par para de que todos semanas. nos Va a quedar ahí la mancha reconectemos. que te ha quemado. A ver, O por peor, favor, si es algo más elevado la si situación, pudieran te encender su podría micro y perjudicar comentarme, a hasta ver, con ¿les quemaduras parece bien o de grados mejor dicho, mayores. está Entiendo entendible por ese lado. la Sí, yo explicación creería que son más de las altos. Tal herramientas de vez gestión el o número no me estoy 13 que dejando menciona entender? María. Por favor, ¿me podrían indicar? 13. 13 Sí, se se llama entendía, Wilson. profesor. Bien. 13, 13 ya. Les Ya, comenté. Acá hay gracias, 10. uno. Reina Colque. Pero 10. A sirve, ver, ¿no? 10. 10, ¿dónde está? Sí, profesor. 10. Le pone temporal y común. Te pido Si le con suma consideramos delicadeza. común y temporal. No soy Común, profesor. ¿por qué? El trabajo de Dime soldadura, acerca, Miguel, nomás. No hay problemas. ya lo No, no te dijimos en hagas el problemas, ¿sí? mismo procedimiento escrito de trabajo segura, lo tiene que Okay, realizar gracias. quién. Vale. Solo personal capacitado, personal Ya, ahí instruido. también. Ahí Y de ya. pero si va a Ya, realizar entonces la creo persona que por ya primera vez coge podemos retomar. una máquina de A soldar y ver. está iniciando, Shirley, tú sí, que estás podría ser más común atenta, que y disculpa, que ¿en corre qué el parte riesgo nos que se quedamos? que le pase shock eléctrico o que se queme con la soldadura. Había culminado con Por lo el que es otro el lado, si eres una cuadro persona capacitada, ya va a tener las y consecuencias los de, y niveles por eso de una vez riesgo. más podría ser el número 13, ¿sí? Con El la último matriz informe. básica, ¿no? Profesor, una Sí. consulta. Ya, Dígame entonces usted. pasemos a este. En el caso de Ahí, que se quedó con ese ya cuadrito recién, nos iba a lo use explicar. con todos los Ya, implementos de seguridad, perfecto, a con todos los ver. controles administrativos, todo lo que implica. Este cuadro Si en es algún un momento hiperse llegara continuo, a es una ocurrir herramienta de gestión. en el Es color justo amarillo, en el índice de color amarillo, que es el de medio, la mina justa de Mar hay Cobre. posibilidades de que Ahí nos fue observe la alguna última unidad entidad, minera donde porque estuve yo. tendríamos que tener más Y de controles y ahí eso tengo tiene que este. ser Es eliminado y buscar la forma de actualizado. que Este siempre esté en sí, verde. Conema. Este sí les puedo decir que Disculpa, sí ¿con es quién del hablo? 2023, finalizar. Y Shirley según lo que Medina. me van llegando los Ya, correos Shirley. también, todavía siguen Discúlpeme, utilizando Shirley, pero este recién formato estamos este año empezando. Estamos 2024. evaluando el Entonces, peligro de este la es el actividad. No hemos hiperse tomado medidas de continuo. control Como todavía. pueden ver en la Recién parte vamos a tomar. superior, Por o eso, vayamos, a lo que yo iba. en Está ambos saliendo 13, costados bien. del Vamos con documento medidas de se control. tienen Me los parece logos, bien. en la parte 17 o superior. 20. El logo de En tu Mar caso, Cobre, desde que lo es que la entiendo, empresa, y el logo has de Mina tomado o Justa, estás que es la evaluando las unidad medidas. Te minera. ha salido 6. Pobre. El Y ahora registro, vamos a luego tomar medidas con hiperse los 16. continuo, Vas a tener y que acá ya reportarnos sí o entramos. sí a Código. Nadie. O El el código 13. Q de ¿Me dejo Justa. entender? SSO de Sí, Seguridad, Salud profesor. Sino Ocupacional. que como por STG esa es decía. de Sí, ya Seguridad. está bien. Agradezco más bien No recuerdo, es una empresa. tus Es el comentarios. de una Sí, empresa, ya. sus Entonces, iniciales. continuemos. Entonces, por Claro, ese lado de la creo que ya empresa. me Es dejé como entender un decir poco de mi que nombre, estamos de evaluando el riesgo de esta Simón actividad. Y entonces, hemos evaluado ya la medida. Tangallo, Por ejemplo, a Shirley le salió 6. Sí, le salió Giraldo. 6 porque está Mis iniciales confirmando son STG, las entonces ese es lo condiciones que se coloca. de la De actividad luego, dentro guión de su hoja de trabajo. 006 es A el número del formato. Lisbeth creo le ¿Sí? salió 18. Sí, Luego, le salió 18 formato también, porque también 003, está no, viendo es el no es entorno, el mundo, dónde F03 va a es la repercutir. escala donde Diga está cosas considerado y este a los formato, demás que ¿sí? también Ese es comentar. el Le salió código. 13, ya Al bien, costado, la entonces versión vamos 0, a es el proseguir con la esta y versión vamos 0, a no se continuar. ha O actualizado. este es el más Páginas, sugerido, 1 de el 2, más este es sugerido, 1 el mayor y sugerido. este es el Pero de 2, que puede ¿sí? salir Ahí otra bien clarito, documentación, sí, página también puede 2, salir. Sí, página 1. ya, este es Acá al costado, el área. primer paso que Este ya documento tenemos. es del área de la En Gerencia las de medidas de Seguridad y control, Salud mira, Ocupacional. por ejemplo, Bueno, es a la que Shirley proporciona el le salió documento, por eso 6. es ese área. ¿Qué Pero medidas de control si vas a tomar, más Shirley, adelante van para a notar, yo estuve en minimizar otro o área, reducir entonces de ese el área peligro? se tiene que colocar En este caso su sería denominación. en el Al de costado, fecha. soldadura. Dijiste que Mira, no tienes el implementos, documento ha entonces, ¿qué sido medidas de elaborado control el podemos tomar? 13 de enero del 2020. De Careta. ahí está, por eso En es este caso, que careta. se mantiene esto en versión 0. Guantes. Ya. Se Registro podría número, decir es según que la actividad que tú vas a estás proporcionar realizando. al personal ¿Cuál es el número de registro? Ya has sus elaborado implementos. 100 hiperse continuos, entonces Exacto. hoy día toca Y el que están perfectos. 101. A eso se Muy bien, te refiere. felicito. Entonces, ese es un paso para Perdón. reducir, es Luego, acá ya proporcionar vamos los implementos más necesarios a todo el personal o al detalladosamente. personal Debajo involucrado en del la área, ahí actividad. va, ¿Sí? empresa. Ya. ¿Qué empresa? Si tú estás en una empresa Algo
XY, pones ahí, XY, estás en una empresa, nombre, nombre, pones empresa, nombre, nombre. Luego, el área. La empresa XY pertenece al área de operación, lo que es el área de chancado. Entonces, ahí vas a poner área, operación, slash chancado, ya. Pero si la empresa, nombre, nombre, pertenece al área de proyectos, proyectos son varias unidades que se tienen en una unidad minera, entonces el proyecto se pone algo, mecanismo válido, ¿sí? Algo central nada más, proyecto, área, proyecto, punto. La ubicación exacta, ubicación exacta del trabajo donde vas a realizar. Si estás en operación, abajito es en el área de chancado. Estás en operación, abajito en el área de molino, según dónde estás realizando el trabajo. Estás en proyecto con la empresa nombre, nombre, en el área proyecto, entonces la ubicación exacta en los materiales. ¿Cómo se llamaban estos? Verificación o validación. Se me ha ido. El principal, pero zona cero, donde están todos los certificados, la base, el ingreso. Es el inicio de mina justa, zona cero, ya, entonces ahí. Ahí tendrás que estar, entonces colocar ahí. Pero si estás en garita, entonces pones pues, allá como era, garita es creo P30, ajá, P30. Es el kilómetro 30 de la carretera hacia Marcona. Entonces ahí se pone P30, la ubicación exacta, ¿sí? Costado derecho, nombre de la tarea. Esos tres puntos. Nombre de la tarea, ¿qué actividad vas a realizar? Esa actividad pone, retomando lo anterior que ya les comenté, soldadura. Entonces ahí pongo soldadura. La fecha, ¿qué fecha estás realizando? Y la hora, ¿a qué hora estás iniciando esa actividad? ¿Sí? Por eso es un IPC continuo. Ya. De ahí vamos ya con lo que es la secuencia del paso de la tarea, paso a paso. Acá vemos bastantes renglones o varios renglones donde se tiene que considerar el paso a paso de las tareas, el paso a paso de la actividad. Primeramente será pues lo que es trasladarse al área de trabajo. Segundo será iniciar con las actividades o operaciones con los equipos, qué sé yo. Y cada uno tenemos que desarrollar de forma horizontal. O sea, se está reduciendo, pero también tiene mucho. A ver, antes se me fue, no les expliqué, pero ¿sí? Entonces, enhorabuena, vamos a retomar. Recuerdo que sí les expliqué, pero no les indiqué precisamente. En este punto, me pueden indicar, si es que pueden notarlo, de qué forma podemos reducir o podemos variar los números o de qué forma se reducen los peligros con esta matriz de evaluación de riesgos. Se puede reducir de 3 a 6, de 9 a 14, de 12 a 17 o de 18 a 21. Algo nimio. Ese punto, ¿me entienden bien o les vuelvo a explicar? Se pone acá. Pero en la práctica es prácticamente de relleno nada más va este tema y simplemente de reducir la actividad se reduce de un con normalidad. ¿Por qué? Porque indicador de 18 a con 21 de seguridad necesarias. Se entendió con más controles de seguridad. Donde llegue, ya, no, ¿sí? A lo que me refiero es que esta reducción de los riesgos según la valoración, ¿se tienen que hacer horizontal o verticalmente o ambos? ¿Eso me entendieron? ¿Hacemos una pausa de unos minutos o desean continuar de largo? Según ustedes. Ya, acá Reina me indica, expliquen. Ya, perfecto, entonces mejor lo explicamos para todos. Esta valoración, a ver, de la forma más clara que se pueda. A ver, en la severidad entendemos que tenemos el menor temporal, permanente, mortalidad y catastrófico. ¿Qué pasa si el riesgo que encontramos no sale permanente? ¿Podemos cambiarlo a temporal o a mortalidad? ¿Les parece? Listo, profesor. Yo creo que a mortalidad, gracias. De repente podría ser, pero a temporal ya no podemos reducir porque ya es permanente, es constante ese el daño que se ha provocado, ¿sí? ¿Me dejo entender? Entonces, no podemos reducir en ese en la severidad. Ya, si sale catastrófico, ¿vamos a poder reducir la mortalidad? ¿O el mortal vamos a poder reducirlo a permanente?
creo que me dejo entender en ese punto, o quisiera que me entiendan, por favor. La severidad es constante, se tiene que mantener en línea horizontal, ¿sí? Horizontal, o sea, de 1 a 2, 4, 7, 11, en ese sentido. En en permanente, en el número 3, se tiene que mantener de 6, 9, 13, 17, 20, en ese sentido. Pero en el tema de frecuencia, ahí va el punto. Ahí sí se puede reducir. ¿Por qué? El día de hoy, o en el tema de soldadura, ha ocurrido una emergencia, un accidente, y sucede que ha sucedido. Y según a eso yo tomo las consideraciones en mi IPRC continuo. A ver qué me dicen acá. Ejemplo, podría llenar. Giancarlo, no te adelantes. Vamos a llenar uno con todos ustedes. Sí, tengo acá preparado uno. Tranquilo. Pero esta partecita entiéndame, ¿sí? De cómo reducimos la matriz de evaluación. Ha ocurrido un accidente, una emergencia, entonces por ese lado se toma que, o se considera que sí, o se toma en valor 9 o 14, ya, ha ocurrido. Este que ha ocurrido, ¿podríamos pasarlo a un, podría suceder? Sí podemos, ¿de qué forma? De la forma de tomando mayores medidas de control. En el tema de la soldadura, ya, punto, soldadura. Tal como lo dijo Chile, a ella le salió 6, ya recordé, le salió 6, ¿por qué? Porque no tiene los implementos del trabajador, no tiene su careta de soldar, ya, entonces si no tiene careta de soldar, sí o sí se va a perjudicar, ¿qué? La vista, ya, pero nosotros cómo podemos reducir ese riesgo, si es común y permanente, permanente no vamos a poder. Reducirlo a temporal porque ya es permanente, pero sí vamos a poder reducirlo, ese común ha sucedido o podría suceder con qué, implementando las medidas de control. Y una medida de control es proporcionarle pues los implementos de seguridad y otro lo que les dije, de repente más podríamos adicionar solicitando la certificación, calibración de los equipos, qué sé yo. Entonces de repente ya no bajamos a 9, sino hasta 13. Sería muy excelente, pero lo normal es bajar uno en uno, ¿no? Pero ahí, entiéndame, por favor, solo se puede bajar de forma horizontal en el tema de frecuencia. No podemos reducir en el tema de severidad, porque ya es algo constante lo que sale en nuestra evaluación. Si es menor, es menor, ya no podemos reducir. De que se puede incrementar, sí, se puede incrementar a temporal, permanente, mortalidad o catastrófico. Pero en frecuencia sí podemos reducirlo de común a sucedido, a podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda. Solo de esa forma se puede trabajar, ¿sí? Entiéndame, cito, por favor, ¿ya? Ya, y continuamos a ver con el otro punto. Ya, entonces, acá ya les expliqué la primera parte del encabezado del formato y acá va la secuencia de los pasos de la tarea. Acá, miren, esta es la primera unidad minera donde identifiqué que este es el adicional que le han puesto a su formato de IPRC continuo, es en el tema de las manos. La mano. ¿Por qué la mano? Porque acá en el segundo punto, ahí nos indica si la tarea o la actividad involucra utilizar las manos en la línea de fuego. Asumo que entienden qué es línea de fuego, ¿verdad? Entonces, si alguien no entiende, por favor, solo menciónenlo para explicarlo. Entonces, la actividad, la tarea, trasladar equipos, por ejemplo, involucra que tu mano vas a utilizarlo en el peligro mismo. Sí, entonces le marcas, sí. Si no lo utilizas, es no. Este es el plus que tiene este formato de acá que se utiliza en Markov. De acá. Descripción del peligro, qué peligro encuentras en la tarea, que es como el común denominador que determinamos, que es caída al mismo nivel, ya, pues caída al mismo nivel. Su riesgo, ¿qué es? Es golpes, cortes, no sé, según lo que se considere en el hecho. No hay nada, ¿no? Ya. Y acá, evaluación del hiper. Esa es la primera evaluación, tal como decía Shirley,
Si vamos a reducir, sí, se va a reducir. Ahí está. Acá es la primera evaluación donde se considera, si te sale 13, acá hay el amarillo, 13. Y acá tomas las medidas de control, dotárseles de implementos de seguridad a todo el personal involucrado en la tarea. Perfecto. O contar con checklist operacional del equipo de o máquina de soldar. Acá se considera, es la medida de control que se toma. O en otro caso podría ser, qué sé yo, estás utilizando tu amoladora también para el tema de soldadura. Amoladora, su descripción del peligro, que es corte, y acá su riesgo, te va a producir, pues, qué sé yo, sangrado. Ya, y acá la medida de control que debes tomar es una medida de control de ingeniería, será pues implementar su guarda de seguridad para que el disco no genere la chispa a la cara o no salte el corte en el brazo, en la piel, ¿no? Entonces, con de 13 te va a salir a cuánto? A 18, ¿no? ¿Dónde estaba? A 17, 17. De 13 a 17 te va a salir. Entonces, ese ya lo tienes el primero. De esa forma es lo que se llena estos adicionales. La parte inferior, tómenlo de forma adicional nada más, porque esto es, perdón, esto es también solo por el tema de Marcobre. Reglas por la vida. Ahí se tienen cuántos. 3, 6, 9, 10, 11 reglas por la vida que se practican en la unidad minera allá. Es lo mismo que me digas, Buenaventura. En Buenaventura practicamos cuatro reglas por la vida. No se me ha ido. Sí, lo tenían. Se me ha ido, no es. Ah, no, es el pacto por la vida. En Buenaventura es el pacto por la vida. Son cuatro puntos. Esos cuatro también se les puede considerar acá. Eso es a gusto del cliente, pero el formato neto es todo lo que está en la cuadrícula, ¿sí? Ya, ese es uno. Ahora, dos. Acá ya también. ¿Por qué igualito a la otra, a la página 1? Porque las tareas, las actividades pueden ser largas o varias que tienen que considerar todo y la mayor cantidad posible de espacio para considerar las tareas tiene que haber. Esos son estos recuadros. Acá la parte superior es el mismo del anterior. Hipersec continuo, fecha, el área, hasta los logos. Lo único que varía es acá, página 1 de 2 y acá 2 de 2, página 2 de 2. Y este contenido es similar al anterior. El último paso de la tarea, ¿cuál es? Orden y limpieza. O guardar los equipos, herramientas que se ha utilizado, ¿ya? ¿Involucra la mano? Sí o no, ya ahí lo marcas. Descripción del peligro, ¿qué peligro puede haber? No sé, las herramientas, lo que estás trasladando. O el piso, según el área donde te encuentres, puede ser el piso. El riesgo, caídas al mismo nivel, su evaluación que puede ser acá en verde nomás, y la medida de control que es orden limpieza, ya, y ahí la evaluación que te sale. Acá. Acá dice secuencia para controlar el peligro y reducir el riesgo. Este punto es necesario siempre y cuando no haya medidas de control tan certeras. Pero si los hay, entonces acá podemos adicionar, ¿sí? Acá, medidas para controlar el peligro y reducir el riesgo. Una medida que es utilizar los implementos los equipos de protección personal adecuados a la actividad. No vas a utilizar un guante de, ¿cómo se llama? Un guante de polipropeno, cuando en realidad deberías utilizar un guante de cuero en el tema de soldadura, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Y ese punto se reduce el riesgo cuando estás controlando el peligro. Adicional, datos del trabajador. Datos del trabajador. Acá, bien claro, va. Numeración, cuántos trabajadores van. Acá, todos los involucrados en la tarea. Es igual que el PETS, el PETS. Ahí pones uno general nada más. Acá hay cinco trabajadores, allá en el PETS pones trabajadores, no importa cuántos, pero hay trabajadores. Acá sí es cada uno específico, ¿sí? Hay Juanito, Pepito, no sé quiénes, pero sí hay, ahí se tienen que poner todos los que tienen injerencia en la actividad, los que vayan
a meter mano en el trabajo. Entonces, acá en el 1, ya el primer trabajador pone la fecha. ¿Qué fecha está realizando? Hoy, 18/2/24. Hora, 6 de la mañana ya, 6 a.m. Nivel horario. En nivel horario es, específicamente ese es para los trabajos que son directos de la unidad. Cuando eres una empresa contratista, solo le pones qué actividad tienes o a qué actividad te dedicas, punto, ¿sí? Nombre y apellido de la persona, del trabajador, y su firma, punto. Y ahí tienes varios para varios trabajadores, para 12 trabajadores. Y acá también, acá en la parte inferior derecha, ahí se tiene la matriz de evaluación de el que les expliqué de cómo se evalúa, cómo se toma en cuenta, ¿sí? Ahí ya con nivel alto, medio y bajo. Y según a eso tú evalúas. Pero una vez que ya es constante el uso del IPC continuo, este ya te lo sabes de memoria. Solo miras ya, pa, 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 solo al número nomás vas, al número, ya. Ya, hasta además está leer es de la frecuencia y la severidad. Ya, pero eso no es el punto. El punto es acá. Ya, acá en el cuadro de abajo, datos de los supervisores, ¿sí? Acá netamente el que tiene que firmar es el supervisor, el líder del frente de trabajo. Si acá son 5 personas y tiene un asistente técnico, un residente, qué sé yo, un supervisor, él es el que tiene que firmar. Como líder, como jefe. Otro que puede firmar y debe de firmar es en este caso de la unidad minera, es el jefe del área al que pertenece el trabajo. Más adelante también les voy a indicar. Por ejemplo, nosotros pertenecíamos al área de proyectos y el que firmaba era el ingeniero o jefe del área de proyectos, aparte del supervisor operativo. Y adicional ya, solo es adicional, acá también puede firmar el supervisor de seguridad. No es necesario, obligatorio, no. Supervisor de seguridad no. Pero entiéndame bien, dije supervisor de seguridad. O sea, llámese a una persona titulada colegiada, ¿sí? Ya, ese punto, pa. Ya, acá, justo lo que me decía Giancarlo, creo, acá vayamos a la parte práctica del llenado del IPC continuo. El IPC continuo, tal como les dije, acá va el logo, acá el logo de la empresa a la que perteneces, acá tu de la unidad minera y acá sus logos, gerencia, empresa. Por ejemplo, yo estaba con la empresa UR Topografía Geodesia. Para el área de proyecto, exactamente el área, la ubicación precisa era la zona cero, que es la área de donde partíamos todo nuestro búnker. Ya, bueno, acá, nombre de la tarea, inspección y configuración del equipo topográfico, ¿sí? La fecha, en 18 de junio de 2023, la hora, 7 y 15 a.m. a la hora que se empezaba. Acá, las tareas. Primero, traslado de equipo topográfico. En el traslado no hay injerencia en la línea de fuego, que es los equipos, porque no se está utilizando, solo se está trasladando, ¿sí? Por eso la mano no se involucra en esa tarea. Ya, descripción del peligro. Uno, se tenía el terreno, su riesgo, que es tropiezo. Su evaluación es en verde, 18, pero aún así esto no limita a que no tomes una medida de control. Puedes tomar las medidas de control. Y acá la medida de control que se tomó es transitar por zonas seguras y señalizadas, reduciendo este 18 al 21, ¿sí? Ojalá y puedan estar divisándolos. Ya. Segundo, peligro. Caídas a desnivel. ¿Esto qué te va a producir? ¿Qué riesgo te va a producir? Lesiones. También 18. Su medida de control, uso de accesos peatonales, también te reduce a 21. Tercer peligro, equipos en movimiento. Los equipos en movimiento, llámese unidades vehiculares o maquinaria, por entre el área de trabajo. ¿Cuál es el riesgo? Atropello. Vean, atropello. A ver. El
La evaluación hiper es con número 3. Su medida de control es mantener distancia de equipos en movimiento. O sea, no acercar. Y eso se reduce a 17. Siguiente paso. Es inspección del área de trabajo. Ya el área donde vas a realizar la actividad. Eso es más que todo es visual. Y al ser visual, tampoco involucra el uso de la mano. ¿Sí? Descripción del peligro. Clima adverso. ¿A qué se refiere el clima adverso? Cuando estuvimos por allá, el clima era a esas horas es bastante neblina. Todo es nebuloso que no se logra divisar a gran distancia. Nada. Conforme va pasando las horas, sí se va abriendo lo que es la neblina y normal en el transcurso del día, pero a primeras horas y hay veces también por las noches en que en esta zona, en este lugar, hay neblina bastante. Por eso es clima adverso. O también, ya recuerdo, o también el clima adverso va por el lado de problema del bastante sol, bastante radiación, lo que son los rayos ultravioletas, ¿no? Y por eso el riesgo es quemadura. La quemadura, sí, entendió, como profesor. Bien saben ustedes, no solo es por calor, también puede ser por frío. En mi caso, es un comentario a grosso modo, en mi caso tengo algunas quemaduras en el rostro por el tema del frío, porque yo elaboro más en zonas de altura, a más de 4.800 metros. Entonces, es mi caso, pero en caso, ahora último tengo entendido que el tránsito, la vida normal cotidiana se está viendo afectado por el tema del calor. Entonces, es ya también otro caso. Por el tema del calor también sí afecta bastante la piel, ¿no? Entonces, se refiere a quemadura. Ya, su evaluación hiper es 21. ¿Cuál es la medida de control? Uso de bloqueador solar y reduces a 23. Mira, es un 21 que sí es tolerable para poder realizar la acción, todavía se puede tomar una medida de control y se reduce más, básica, ¿sí? ¿No? Sí. Punto, siguiente. Entonces, siguiente paso de la tarea. Configuración del equipo topográfico GPS. Ya. Configuras perfecto, nada más, es visual, más es visual con los ojos, que por eso la mano no tiene mucho que ver en la línea de fuego. Es una herramienta de es con descripción del peligro, de manipulación de Marcobre. Ahí fue la manipulación y el riesgo de chancadura o golpe, ¿no? Mediante la manipulación. Su evaluación hiper es 21. Para que no tengas la manipulación, es uso de guantes en todo momento. Aunque literalmente el guante no te va a salvar, ¿no? Solo te protege. Te protege. Entonces, este es el. Y el siguiente. Continuo. Como pueden ver en la parte. Ah, no, pues este es un solo. Manipulación de equipos topográficos, que es chancaduras, golpes y es el uso de guantes. El logo de marco. El siguiente, clima adverso, similar al de arriba, con quemaduras, uso de bloqueador. El siguiente, terreno suelto, resbalones, que mientras te estás desplazando, esta es una condición, ¿no? Condición insegura. Que podría, las medidas a tomar son caminar por zonas estables y señalizadas. Ese sí es muy importante. Allí en mina es indispensable. ¿Qué indispensable? Es lo único que se pide, respetar todas las señalizaciones. Cuando estás transitando. Y no utilizar el celular cuando estás transitando también, ¿sí? Siguiente punto. Retiro del área de trabajo. Esto ya es para culminar, ¿no? Ya están retirándose el peligro, es equipo topográfico, el riesgo, caída de. Es la escala donde está considerado. Caída del equipo. Ese es el bueno, es secundario porque no es la persona. Cero, o sea, y la evaluación la es 24. Cero, ¿no? Y esto o aún sea, más todavía. Ya estamos en la parte baja. Uno, mira, dos, acá este donde es estaba. Y este es acá, el 24, que es en. Raro que suceda. Vamos a bajar a prácticamente acá, imposible que suceda. Este, del 24 al 25. En este menor. De la ¿sí? Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. Bueno, 24. La medida de control. Hacer una adecuada manipulación de equipos topográficos. Y te sale 25. En otro área, entonces de ese área y en la siguiente parte, ya.
Acá, bueno, no has abarcado todo, entonces esto queda así nada más libre. Pero esto sí, los nombres, eso sí tiene que llenar. Justo lo que les decía, el nivel o área prácticamente es llenado ya en casos extremos por el cliente, por la unidad minera. Y cuando no lo eres, no, pues entonces simplemente llenas por acá y esto lo dejas libre. La hora, la fecha, 18-6-23, la hora 7:15 a.m. todos igual, porque todos inician juntos. Y ahí bueno, los nombres de los que van a realizar más, la actividad y acá sus firmas. Y acá en la parte de abajo, empresa, el responsable de las actividades, de las tareas del trabajo, tiene que firmar. Sí, ahí, nombre, ahí está su nombre, nombre responsable de luego, área, señalizaciones, su firma. Y acá el ingeniero, el responsable del área. Operación. Ah, no, pues, no, no, me estoy equivocado. Acá pone su nombre y acá pone las recomendaciones que deben de mejorar en este IPRC. El primero dice respetar señalizaciones. Sí, sí, sí. Disculpen, me estaba equivocando. Es respetar señalizaciones, es la sugerencia del jefe operativo y del jefe del área de proyectos, es respetar. Respetar los documentos de gestión, el IPER, esto, y los PEC, los procedimientos. A ver, tenemos un mensaje. Tendría una lista de todas las tareas posibles en construcción civil y sus medidas de control respectivas. A ver, Giancarlo, en este punto lo que tenemos que basarnos es en función a la G050. En la G050 nos especifica todas las actividades que realizamos y de esas actividades que realizamos, de ahí podemos evaluar o mejorar cómo tomar las medidas de control. Pero posterior a la clase, de repente, y lo busco, de repente tengo algo, sí, te puedo compartir, sí. Vamos a continuar ya. Gracias. Ya, entonces, y ahí como les indicaba, acá los nombres, sus recomendaciones y su firma. Punto. Retomando de lo anterior que ya les comenté, soldadura. Entonces, y eso es todo. A ver, si alguien tiene alguna duda respecto al IPRC continuo, por favor, menciónenlo, háganlo saber, ¿sí? Para salir de las dudas y no se queden con esa inquietud, por favor. La secuencia. Y si no hay nada, paso a la siguiente. Acá vemos bastantes profesor, reglones o varios reglones donde se tiene que considerar. Dime paso a paso de las tareas. Es obligatorio en la anterior hoja. ¿Me puede mostrar la anterior hoja, pues, por favor? Lo que es entonces, ahí sí sería obligatorio. Segundo, que siempre se encuentre en un nivel de riesgo bajo. Operaciones con los equipos, qué sé yo. Siempre. Cada uno tenga, ¿o hay alguna posibilidad de que también el riesgo solamente se quede en amarillo? Se me fue. Ya, perfecto, gracias, Chile. Mira, lo que he explicado es que cuando tú haces la evaluación en esta primera parte del IPER, te va a salir rojo, es imposible, no puedes realizar la actividad. Te va a salir amarillo, sí puedes realizar la actividad, pero con medidas de control. Que esas medidas te van a hacer reducir a verde, sí o sí. Si te reducen de amarillo a amarillo, también podría ser, pero es ilógico. Tienen que hacerte reducir de amarillo a verde en este lado. Pero en este, si te sale verde, sí, puedes realizar la actividad, pero es conveniente o es mejor adicionarle sus medidas de control. O sea, acá tienes 18, con estas medidas de control mejoras todavía a 21. Ese es lo que debemos entender. No sé si me entiendes o algo más te explico. Eso es, no, está bien, sí se entiende, sino que de repente había algún nivel de riesgo en que sería imposible que esté en verde, digo, en ese caso, y solamente figure, aunque implemente medidas de control, igual se quede en amarillo. Entonces, en esos casos, igual se procede el trabajo, hay alguna observación, cuál es el riesgo por alguna entidad, a eso me iba nada más. Ya te entendí. Acá, mira, como puedes ver en esta matriz, los rojos, 1, 2 y 3, es imposible que realicen la actividad. No, 1, 2, 3, 4 y 5. Desde el 1 hasta el 5 es imposible que realicen la actividad.
del 6, 7 y 8 todavía podría ser. ¿Por qué? Porque vas a tomar unas medidas de control que te van a hacer reducir. No sé si estás viendo la imagen. Del 7 te va a hacer reducir a 11. Del 8 al 12. Y del 6 al 9. Como les dije, solo de forma horizontal. Y solo en esos tres casos del 6, 7 y 8, solo ahí de repente vas a poder realizar la actividad del trabajo. Pero del 1 al 5 es imposible, nulo, nada que ver que vas a realizar la actividad. Es lo mismo que ocurre acá en el amarillo. El 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 son los amarillos. Pero ¿en cuáles? En el 9 y el 10 tienes dudas. Te podría salir en el mismo amarillo, pero tienes dudas. No podrías realizar la actividad. Pero desde el 11 hasta el 15 sí puedes realizar la actividad, siempre y cuando tengas que tomar las medidas de control necesarias para minimizar el riesgo dentro de la actividad. En el número 3. Se tiene que mantener de 6, 9, 13, 17, 20. Ya. Entonces, con eso pero cerrado el tema de hiperse continuo. A ver, ahí sí se puede reducir. Nadie me dijo nada al respecto, pero a ver si alguien puede decirme por qué le llamamos hiperse continuo. Una emergencia, un accidente. Acá hay dos mensajitos. Y sucede que. ¿Cuál es la diferencia entre el hiperse continuo y el hiperse? Ay, se me adelantó, él ya preguntó. Las consideraciones en mi hiperse continuo. A ver qué me dicen acá. Wilson, a ver, vamos a ver si él. Ah, también Herbert, ya. Vamos allá. Ya habían escrito antes que pregunte, muy bien. Sí, sí, tengo que hablar. Entonces vamos a responder, a ver. Pero esta partecita entiéndame, ¿sí? Aitashi Le Medino ya va respondiendo. Ya, a ver. La matriz de evaluación. Hiperse continuo, llámese, dígase, es el hiperse que tú llenas diario. Es un documento que ya te lo sabes, que tienes que poner 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre vas a tener esos 5 pasos, siempre vas a considerar los peligros y los riesgos. ¿De qué? Podría suceder. De la línea base. Sí, porque en el hiperse línea base está englobado, está, tienes todos los peligros, todos los riesgos mapeados. Ahí está considerado. Es lo mismo que les decía en trabajos rutinarios y no rutinarios. Los rutinarios es lo que vas a hacer el trabajo, lo que ya lo tienes, ¿sí? Y lo no rutinario que vas a hacer una tesis es de una actividad que no está considerada en tu línea base. Línea base no es necesariamente para medio ambiente. También hay para medio ambiente, hay para seguridad, hay para salud penal, para todo, ¿sí? La línea base es el, mejor dicho, el hiperse línea base es el hiperse que contiene todo, todo, todo el trabajo de cero a final. Y si no se acaba la actividad, entonces hasta la última parte. Les pongo el ejemplo claro de la unidad minera. De una unidad minera en el hiperse línea base, solicitando su mejor por eso la unidad minera tiene diferentes áreas del, diferentes a, tal como les dije área operaciones tres, área de extracción de excavaciones voladura área de proyectos favor, hasta tiene área de atención de no es área no de podemos reducir en el tema de área del personal de para atender al comedor, empresa. También hay si comedor. Menor, entonces, menor, no cada podemos. Área, cada sector, cada punto de trabajo, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, transporte, transporte, por ese lado vamos. Tiene su área de transporte también todas las unidades mineras. Ese área de transporte sí o sí tiene que tener su propio hiperse línea base. ¿Por qué? Porque no puede compartir este área de transporte con el área de operaciones. Aunque habrá uno o dos puntos que comparte, pero el resto no. Ya les expliqué la área de transporte tiene que tener su propio hiperse línea base en el sentido de que tiene que considerar los peligros que hay en el transporte, en la conducción de sus vehículos, en el transporte del personal, ¿sí? En el transporte de, qué sé yo, equipos, materiales también. Entonces, ahí hiperse línea base es todo eso va a englobar, pero cada uno, el hiperse continuo va a tomar de ahí solo los puntos que le considera. Cuando estás transportando personal, iba a poder tomar
los tiempos adecuados, sí, respetar señalización, salir a tal hora, llegar a tal hora, entonces, si alguien no entiende, refrigerio, qué sé yo, y, entonces, la actividad, no se me fue. Todos esos puntos se consideran en el IPC continuo, que ya está en el línea base, es el global, el total. Ahí está considerado qué peligros tienes, atropello, volcadura, no sé, y qué otras cosas más que puede haber con un transporte. En el continuo sacas, hoy día, transporte personal, ¿qué puede haber? Puede haber fatiga es una dolencia del conductor. ¿Qué trae consigo? Accidente, fatales. Entonces, eso sacas del IPC línea base. En el continuo, ese continuo tienes que hacerlo diario, diario. Según la actividad o la tarea acá, que te encomiendas, ¿sí? ¿Me dejé entender o si no? Por favor. Se va a reducir, ahí está. Acá es la primera evaluación donde se considera, si te sale 13, acá en el amarillo, 13. Y acá tomas las medidas de control, dotárseles de implementos de seguridad. A ver, Gerber, cuando estoy elaborando el IPRC en una empresa, ya, ¿en el mismo momento debo elaborar las medidas de control o primero debo realizar las medidas de control y luego se procede a terminar? No, las medidas de control son lo que continúa a lo que has evaluado. Si tú has evaluado en transporte, en soldadura, no sé, has evaluado que vas a tener, ¿cómo se llama?, pérdidas o que puedes tener accidentes, las medidas de control son consecuencia de esa evaluación IPER. Si no tienes la evaluación, tú no puedes cerrar nada. Implementar su guardia de seguridad. Mucho antes, o mejor dicho, tú no puedes tomar primero las medidas de control y después a cada uno, dos, tres horas recién, ¿cómo se llama?, implementarlas en tu IPER, porque tiene que ser en el momento. No sabes si, por ejemplo, clima adverso, no sabes si hay. Y si no hay clima adverso, ¿para qué considerar? Pero y si hay tormentas, tienes que considerar. Si hay fuerte ola de calor, tienes que considerar. Entonces, y las medidas de control se aplican en ese momento. Esto es también solo por el tema de sí, a ver, reglas por la vida. Continuamos, ahí se tiene, ¿verdad? O 3, 6, 9, 10, 11, o paramos, por la vida, o algo más les, en la unidad minera, allá. Les indico del IPRC continuo. En Buenaventura practicamos 4 reglas por la vida. No sé, me ha ido. Dicho esto, creo que está bien, ¿no? A ver, acá hay un mensajito más. Me ha ido, ¿no? Listo, el pacto por la vida. En Buenaventura es el pacto. Ya, con el resto creo que también está bien, ¿no? Ya, entonces pasamos al último tema de las herramientas de gestión. Otro mensajito. Atendiéndole siempre. Continuamos. Perfecto, Shirley. ¿Por qué? Igualito a la otra, ya, a la página 1. Análisis de trabajo seguro. Las tareas, las actividades. Es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen esos riesgos. Hasta los logos. Lo único que de alguna forma pueden eliminar o minimizar los riesgos. El proceso de ATS, análisis de trabajo seguro, debe aplicarse a todas las tareas o procesos críticos o claves, y se desarrolla del siguiente modo. Ojito, ojito. Primero, seleccionar la tarea a analizar, tareas con alta frecuencia de accidentes, tareas con accidentes graves, tareas nuevas. Las nuevas son las más peligrosas. Sí. Riesgo, caídas al mismo nivel. Segundo, definir los pasos principales del trabajo o tarea. Los pasos principales, o sea, qué, la evaluación que te sale. ¿Cómo vas a realizar la actividad? ¿Sí? No es el PET, pero sí es tu, acá dice, los pasos, cómo vas a realizar la actividad en la tarea. Tres, identificar los posibles exposiciones a pérdidas, daños posibles a personas, propiedad y proceso. Estito, a ver, aprovecho y lo comento, ¿sí? Persona, propiedad y proceso. En ese orden es lo que se maneja, el orden de las consideraciones. De utilizar los implementos de evaluar el IPRC, ¿sí? IPER, adecuado, nada más el IPER.
identificación de peligros y evaluación de riesgos. En el orden de primero, cuánto puede afectar a la persona, y en segundo, a la propiedad o al entorno, y el tercero, al proceso, a la producción, en ese orden, punto. Identificar productos de los peligros existentes. Cuarto, desarrollar una evaluación de eficiencia. Respóndase para cada paso preguntas como quién, dónde, cuándo, cuál, por qué, cómo se puede realizar mejor dicho paso. Y último, desarrollar controles para cada paso con el fin de minimizar o controlar los riesgos generados. ¿Sí? Es similar, ATS es similar a lo que es el IPRC continuo. La única diferencia es que en este no toma valores numéricos. ¿Sí? En la actividad, los que vayan y este es. A meter mano en el es también el, este me lo entonces, corté de un ATS acá, de Buenaventura que ya, utilizamos pone la fecha, por aquí, por el 2018. Hoy, 18-2-24. Al costado ahora, izquierdo, parte superior, mañana, nombre del titular de la actividad minera. Nivel ahí, área, en aquel nivel momento área, le puse dice, Buenaventura. Específicamente ese es para los, o es más, los trabajos Tambomayo. Directos de la unidad, el área, ¿a qué área pertenecías? Administración, proyectos, operaciones, relaves, ¿sí? No sé, según el área a cual pertenece. Nombre de la tarea o trabajo. ¿Qué actividad vas a realizar acá netamente? Voy a realizar lo que es limpieza de las cañerías, de limpieza de la tubería que transporta líquidos hacia la relavera. No sé. Supongo nada más. Sí. Entonces pongo ahí. Número código de la tesis. Pero acá puedes empezar con 1, 2, 3 hasta el número que vayas a generar. Solo miras la página, ¿cuántas páginas vas a utilizar? ¿Cuántos ATS? 1, 2, 3 y la versión. Por lo general es la 01 nada más, ¿sí? Ya, pero eso no es el punto es acá. Acá, personal ejecutor, a este se refieren los trabajadores. ¿Quiénes van a realizar el trabajo, la tarea? Acá ponen sus datos, las firmas, sus firmas de ellos. Equipos y herramientas que vayas a utilizar también acá lo consideras, ¿sí? El EPP. EPP, ¿qué EPP vas a utilizar? Un supervisor. ¿Sí? Ya, hasta acá firmar, una breve como pausa. Líder, como jefe. ¿Me pueden decir, si notan, cuál es la similitud o semejanza con o diferencia con el IPRC continuo? Más adelante solo hasta acá. Por ejemplo, nosotros pertenecíamos al área de proyectos y el que firmaba era el... ¿Hay alguna variación, diferencia o les parece del supervisor operativo? Cada uno autónomo, cada documento. Adicional ya, solo es adicional. Acá también puede firmar el supervisor de seguridad. No es necesario, obligatorio, no. Supervisor de seguridad no, pero entiéndame bien. A ver, una respuestita. O sea, llámese a una persona titulada colegiada, ¿sí? Ya, ese punto. Me recomienda el como ya, acá, justo lo que me decía Giancarlo, creo. Acá vayamos a la parte. Oye, oye. De llenado de. Avísame, ¿qué empresa minera es para denunciarlo el ante la SUNAFIL? Tal como lo dije, acaba no, logo, ya, a ver, disculpa, a ver. Estoy en una compañía minera que está recién comenzando y estoy como practicante. Bien, felicitaciones. ¿Qué me recomienda? Elaborar como aporte a la empresa. Tener en cuenta que realmente no cuenta con un área de seguridad. Mira, si no tienen un área de seguridad, la consulta sería, ¿realizan seguridad? Llámese, ¿tienen documentos, herramientas de gestión? Inspección. Porque si los tienen, entonces de ahí puedes dar por un lado un aporte, ¿sí? Pero si no los tienen, entonces 18 de junio de, el aporte más grande que podrías dar sería generar pues documentación. A la hora que se empezaba. A ver, respóndeme eso, por favor. Acá, las tareas. Primero, ya, en tanto, les comento a todos. Este, no sé si se dan cuenta, no hay este de acá abajo, pasos de la tarea, peligros, riesgos, medidas preventivas y el responsable, o sea, la persona que se encarga, todo esto es igualito al IPRC continuo, con la única diferencia que es solo esto, solo la evaluación, no hay medidas de control, lado derecho no se considera, ¿sí?
Eso es 18, pero porque firma también acá el supervisor de trabajo y supervisor del área de trabajo. O sea, en mi caso fue el jefe de proyecto y acá el supervisor operativo. Y en esta parte de acá arriba, esto, no sé si se han dado cuenta, esto es el PETS. Del ATS, su PETS. Porque en el PETS consideras los equipos y herramientas, el EPP, la tarea que vas a realizar, todo eso consideras en el PETS. Y acá está, mira, solo en el ATS. Por eso el ATS es específico para actividades no rutinarias o actividades no planificadas, ¿sí? Ojalá me entiendan por ese lado. Y acá, a ver, respondamos. Unidades vehiculares o maquinaria. Solo realizan charlas de seguridad. Ya, entonces un buen aporte que tú podrías generar es entonces uno de las charlas de seguridad, su registro diario, porque X motivos les cae una auditoría, Sunafil o algún ente. Lo primero que piden son los registros, de las charlas de seguridad, sus registros de haber recibido su inducción, después estos formatos de ATS o IPRC continuo. En sí todo esto se llama el sistema de gestión, pero lo que tú puedes aportar es por ese lado, documentos, herramientas de gestión, simplemente imprimir o... No sé, aunque sea contacte conmigo posterior a la charla y ya pues ahí te puedo... me equivoco, disculpa. Ahí en la página web del Ministerio de Trabajo, ahí puedes descargarte estos formatos. De ahí te descargas, o si quieres yo te los paso más luego también, no sé, ya vemos. Eso sería tu aporte, que puedes implementar documentación que va a facilitar el trabajo en seguridad a la empresa, ¿sí? No sé si, o que tendrías alguna otra opinión al respecto. Lo que son los rayos ultravioleta. Eso es respecto al, y por eso el riesgo al compañero Carrasco. La quemadura, como bien saben ustedes, ya. No solo ahora, por calor, también puede ser por frío. En mi caso, esa es la última parte del formato de análisis de trabajo. En mi caso, seguro, antes tengo algunas quemaduras en el rostro. Por el tema de equipos de herramientas para usar, este es otro formato, claro, este es otro formato, tal como les dije, el que yo cogí desde en su momento es el en blanco que tú tienes que llenar, este ya está llenado, por ejemplo, acá, por ejemplo, en los pasos, primero, inspección, el peligro, temperaturas extremas, superficies mojadas, objetos que caen, atmósferas peligrosas, intoxicación, incendio, explosión, entrampamientos, ruido. ¿Y el riesgo cuál es? Riesgo físico, químico, biológico, riesgo ergonómico. Esto es de forma general. No estamos puntualizando en que inspección de qué. No. Estamos haciendo de forma general. Por eso no está hablando riesgo físico, químico, ¿sí? Pero en riesgo físico, ¿qué podrías ponerle? En riesgo, caídas, golpes, según la tarea. Pero así es como se llena esto, ¿sí? El nivel de riesgo es medio. Las medidas de control propuestas: evaluar la peligrosidad de la atmósfera interior, mediciones y equipos de medida. Punto. Y así es como se llena un ATS. ¿Correcto? Manipulación. Con eso sería todo por mi parte en el apoyo. A ver. Mediante la manipulación, su evaluación. Ya, bacán, está bien, Carrasco. Ya. Manipulación es uso de guantes. Listo, a ver, por lo demás, a todos los participantes, hago la consulta. ¿Alguna duda, consulta, inquietud, recomendación? Por favor, estoy abierto a todas sus consultas, inquietudes. Una consulta: ¿el IPRC continuo es aplicado obligatoriamente para todos los rubros? De arriba, con quemaduras, uso de bloqueador. Por lo general, hasta hace un par de años se estaba aplicando solo en minería. Lo recomendable es que sí, se aplique en todo lado. Y la ley te lo permite. Sí te lo permite la ley que se puede aplicar. En construcción también llegué a aplicar en un frente por... ¿no? En Moquegua utilicé, pero no necesariamente o no obligatoriamente todas las actividades en el área de construcción utilizan, ¿sí?
Uno que otro, sí, pero sí es necesario y es recomendable porque el IPRC continuo te facilita el trabajo. Ya lo tienes todo identificado en el IPRC de línea base, entonces simplemente jalas y pa. Pero el ATS es pues para actividades que desconoces. Es en el momento y llenos. Porque no es la persona. Esa sería mi opinión al respecto. 24, y esto aún más. Gracias. Todavía. Ya estamos en la parte baja. Mira, acá donde estaba. Acá. Opinen, compañeros. A ver, ¿quién más? ¿Alguna inquietud? Imposible que sea. O comentario. En menor, ¿sí? 24. La medida de control. Hacer una adecuada manipulación de equipos topográficos. Y te sale 25. Pero esto no consulta más. En el hiper de línea base, acá, bueno, he visto que solamente figura la puntuación de los riesgos y después figuran los controles y al final no, generalmente no veo que se vuelva a evaluar otra vez. Solamente mayormente veo el IPRC continuo, eso que hay antes y un después, ¿no? De cuánto se reduce el nivel de riesgo. Y ahí los nombres. Esa puntuación. Pero es obligatorio que en el IPRC de línea base siempre haya eso, un antes y un después, o ya de frente se puede colocar el después nada más. El resultado final. No, siempre tiene que haber un antes y un después. Ahí está su nombre. Si no, no tendría sentido. Señalizaciones. Ok. Y acá, te voy a mostrar. Hay uno. Ah, no, pues, no, me estoy equivocado. Acá pone su nombre y acá pone las recomendaciones que deben de mejorar en este IPRC. El primero dice respetar señalizaciones. Sí. Disculpen, me estaba equivocando. Es respetar señalizaciones, es la sugerencia del jefe operativo y del jefe del área de proyecto, es respetar. Respetar los documentos de gestión, el IPER, esto. Mira, por ejemplo, acá tengo un IPER-C de. A ver, tenemos un mensaje. Claro, este es con el que hemos dado inducción. No se visualiza. Civil y sus medidas de control respectivas. A ver, Giancarlo, en este punto lo que tenemos que basarnos es en función a la G050. En la G050 nos especifica todas las actividades que realizamos. Ahora, de esas actividades que realizamos, de ahí podemos evaluar sí, mejorar cómo todo. Ya, este es el IPRC posterior a la clase de mina ajuste. Con este IPRC, por ejemplo, nosotros hemos dado inducción para poder acceder allá. Y este es el que muestran siempre. Tal como les expliqué, acá tenemos todo lo que es la parte de. Los nombres. Ese es el continuo. Y su firma. Claro, el IPRC continuo. Acá paz del tarea y acá sus. ¿Cómo evalúas? Sí. Ahí veo el antes y el después. Pero en el de línea base, mayormente no los he visto así, con el antes y el después. Ah, como ese. Sí. Para salir de las dudas y no se queden con esa inquietud, por favor. Y si no hay nada. Uy, se va a cerrar, creo. Dime. Es a ver, vamos en a la anterior hoja, ¿me puede mostrar la anterior hoja, por favor? A ver, ¿cuándo se aplica un IPRC continuo o un ATS? El ATS, Lisbeth, solo se aplica cuando la actividad es no rutinaria, cuando la actividad es diferente, porque no está mapeado dentro de tu IPRC línea base, entonces tienes que hacer un ATS, ¿sí? Ya. En ruedas de producción civil, ya sean obras o mantenimiento, se usa el IPRC y el ATS, ambas son válidas. Sí, muy bien dicho, Wilson Condor. Son válidos. Es imposible, no puedes realizar. En mi internet lento, no puedo brillar. Sí, puedes realizar la actividad, pero las tareas y sus medidas, sí, tendrían. Esas medidas te van a hacer reducir a verde. Sí, Giancarlo, te decía que todo se basa en función de la G050. De ahí nada más abarca todo si es conveniente o cuál no es conveniente para. Puedes realizar la actividad, pero es conveniente para mejorar esos temas. O sea, mejor. Acá tienes 18, con este medio de control mejoras todavía 21.
Eso es lo que debemos entender. No sé si me entiendes o algo que más Sí, te explico. eso no, está bien, sí se entiende, sino que de repente había algún nivel de riesgo en que sería imposible que esté en verde, digo, en ese caso, y solamente figure, aunque implemente medidas de control, igual se quede en amarillo. Entonces, en ese Ahí caso, les igual, ¿qué dejo mi proceso de número trabajo? por ¿Hay si alguna tienen dudas, ¿sí? observación? ¿Cuál es el riesgo para alguna entidad? Absolverlos A eso me iba o nada más. qué sé yo, ¿no? Ya te Por si hay las entendí. dudas. Si no, Acá, mira, como igual, puedes ver en fue esta un matriz, tremendo gusto haberles los rojos, platicado de temas inherentes en uno, el dos y trabajo, que tres, son las es herramientas de imposible gestión y que necesarias, realice lo que obviamente. hace. Creo Y que con no, uno, eso dos, tres, cuatro, culminamos la cinco, actividad uno del día hasta de hoy, ¿no? cinco, es imposible que Muchas realice lo que hace. gracias, compañeros, Del y seis, siete y ya ocho, pues. todavía podría ser. ¿Por qué? Porque vas a tomar Gracias, buenas medidas de noches. control que te van a hacer Ya. reducir. No sé si estás viendo la imagen. Del 7 te va a hacer reducir a 11. Del Buenas 8 noches, al ingeniero. 12. Y del 6 al Lo 9. propio, lo propio. Como les dije, solo de forma horizontal. Y solo en Buenas esos noches, tres ingeniero. casos, Hasta del luego. 6, 7 y 8, solo Ya, lo ahí de propio. repente vas a Saludos. poder realizar la actividad del trabajo. Pero del 1 al 5 es Hasta luego, imposible. ingeniero. Nul, Gracias. nada que ver y Lo vas a perder la propio. actividad. Es lo mismo que ocurre Saludos. acá en el amarillo. El 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 son los amarillos. Hasta Pero luego, igual, ingeniero. en el Gracias. 9 y el 10 Lo propio, Katherine. tienes Hasta luego. dudas. Te podría salir en el mismo amarillo, pero tienes dudas. No podrías realizar la actividad. Pero desde el 11 hasta el 15, sí puedes realizar la actividad, siempre y cuando tengas que tomar las medidas de control necesarias para minimizar el riesgo dentro de la actividad. Ya, entonces con eso cerrado el tema de hiperse continuo. A ver, y nadie me dijo nada al respecto, pero a ver si alguien puede decirme, ¿por qué le llamamos hiperse continuo? Acá hay dos mensajitos. ¿Cuál es la diferencia entre el hiperse continuo y el hiperse? Ay, se me adelantó, él ya preguntó. Wilson, a ver, vamos a ver si. También Herbert, ya. Ya habían escrito antes que pregunte. Muy bien. Entonces vamos a responder, a ver. Aitashi Le Medino ya va respondiendo. Ya, a ver. Hiperse continuo, llámese, dígase, es el hiperse que tú llenas diario. Diario. Es un documento que ya te lo sabes, que tienes que poner 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre vas a tener esos 5 pasos, siempre vas a considerar los peligros y los riesgos. ¿De qué? De la línea base. Porque en el hiperse línea base está englobado, está, tienes todos los peligros, todos los riesgos mapeados. Ahí está considerado. Es lo mismo que les decía en trabajos rutinarios y no rutinarios. Los rutinarios es lo que vas a hacer el trabajo, lo que ya lo tienes, ¿sí? Y lo no rutinario que vas a hacer una tesis es de una actividad que no está considerada en tu línea base. Línea base no es necesariamente para medio ambiente. También hay para medio ambiente, hay para seguridad, hay para salud ocupacional, para todo, ¿sí? La línea base es el, mejor dicho, el hiperse línea base es el hiperse que contiene todo, todo, todo el trabajo de cero a final. Y si no se acaba la actividad, entonces hasta la última parte. Les pongo el ejemplo claro de la unidad minera. De una unidad minera en el hiperse línea base, mejor por ese lado. La unidad minera tiene diferentes áreas, diferentes, tal como les dije, área operaciones, área de extracciones, excavaciones, voladura, área de proyectos, hasta tiene área de atención, no, es área del personal para atender al comedor, también hay comedor. Entonces, cada área, cada sector, cada punto de trabajo, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, transporte, ya, transporte, por ese lado vamos. Tienen su área de transporte también todas las unidades mineras. Ese área de transporte sí o sí tiene que tener su propio hiperse línea base. ¿Por qué? Porque no puede compartir este área de transporte con el área de operaciones.
Aunque habrá uno o dos puntos que comparte, pero el resto no. Área de transporte tiene que tener su propio hipercell línea base en el sentido de que tiene que considerar los peligros que hay en el transporte, en la conducción de sus vehículos, en el transporte del personal, ¿sí? En el transporte de, qué sé yo, equipos, materiales también. Entonces, ahí hipercell línea base es, todo eso va a englobar, pero cada uno, el hipercell continuo va a tomar de ahí solo los puntos que le considera. Cuando estás transportando personal, diga, pues, tomar señal, tomar los tiempos adecuados, respetar señalización, salir a tal hora, llegar a tal hora, el refrigerio, qué sé yo, y, ¿cómo se llama? No se me fue. Todos esos puntos se consideran en el hiper-C continuo, que ya está en el línea base, es el global, el total, ahí está considerado qué peligros tienes, atropello, volcadura. No sé, y qué otras cosas más que puede haber con transporte. En el continuo sacas, hoy día, transporte personal, ¿qué puede haber? Puede haber fatiga, fatiga y somnolencia del conductor. ¿Qué trae consigo? Accidente, fatales. Ya. Entonces, eso sacas del hipercell línea base. En el continuo, ese continuo tienes que hacerlo diario, diario, según la actividad o la tarea que te encomienda, ¿sí? ¿Me dejé entender o no, por favor? A ver, Herbert, cuando estoy elaborando el hiper-C en una empresa, ¿ya en el mismo momento debo elaborar las medidas de control o primero debo realizar las medidas de control y luego se procede a terminar? No, las medidas de control son lo que continúa a lo que has evaluado. Si tú has evaluado en transporte, en soldadura, no sé, has evaluado que vas a tener, ¿cómo se llama?, pérdidas o que puedes tener accidentes, las medidas de control son consecuencia de esa evaluación hiper. Si no tienes la evaluación, tú no puedes cerrar nada. O mucho antes de, o mejor dicho, tú no puedes tomar primero las medidas de control y después a cada unos 2, 3 horas recién implementarlas en tu hiper, porque tiene que ser en el momento. No sabes si, por ejemplo, clima adverso, no sabes si hay. Y si no hay clima adverso, ¿para qué considerar? Pero y si hay tormentas, tienes que considerar. Si hay fuerte ola de calor, tienes que considerar. Entonces, y las medidas de control se aplican en ese momento. Sí, a ver, continuamos, ¿verdad? O paramos, o algo más les indico del hiperse continuo. Dicho esto, creo que está bien, ¿no? A ver, acá hay un mensajito más. Listo, Herbert. Ya, con el resto creo que también está bien, ¿no? Ya, entonces pasamos al último tema de las herramientas de gestión. A ver, otro mensajito. Atendiéndole siempre. Continuamos. Perfecto, Shirley. Ya. Análisis de trabajo seguro. Es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen esos riesgos. ¿Sí? Que de alguna forma pueden eliminar o minimizar los riesgos. El proceso de ATS, análisis de trabajo seguro, debe aplicarse a todas las tareas o procesos críticos o claves y se desarrolla del siguiente modo. Ojito, ojito. Primero, seleccionar la tarea a analizar. Tareas con alta frecuencia de accidentes, tareas con accidentes graves, tareas nuevas. Las nuevas son las más peligrosas, ¿sí? Segundo, definir los pasos principales del trabajo o tarea. Los pasos principales, o sea,
¿Cómo vas a realizar la actividad? ¿Sí? No es el PET, pero sí es los pasos, cómo vas a realizar la actividad, la tarea. 3. Identificar los posibles exposiciones a pérdidas, daños posibles a personas, propiedad y proceso. Estito, a ver, aprovecho y lo comento, ¿sí? Persona, propiedad y proceso. En ese orden es lo que se maneja el orden de la consideración de evaluar el IPER-C, ¿sí? IPER, nada más el IPER. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. En el orden de primero, cuánto puede afectar a la persona, y en segundo, a la propiedad o al entorno, y el tercero, al proceso, a la producción, en ese orden. Punto. Identificar productos de los peligros existentes. Cuarto, desarrollar una evaluación de eficiencia. Respóndase para cada paso preguntas como quién, dónde, cuándo, cuál, por qué, cómo se puede realizar mejor dicho paso. Y último, desarrollar controles para cada paso con el fin de minimizar o controlar los riesgos generados. ¿Sí? Es similar, ATS es similar a lo que es el IPER-C continuo. La única diferencia es que en este no toma valores numéricos, ¿sí? Y este es también, este me lo corté de un ATS de Buenaventura que utilizamos por el 2018. A ver, al costado izquierdo, parte superior, nombre del titular de la actividad minera, ahí en aquel momento yo le puse Buenaventura. O es más Tambomayo. El área, ¿a qué área pertenecías? Administración, proyectos, operaciones, relaves, según el área a cual pertenece. Nombre de la tarea o trabajo. ¿Qué actividad vas a realizar acá netamente? Voy a realizar lo que es limpieza de las cañerías, de limpieza de la tubería que transporta líquidos hacia la relavera. No sé. Supongo nada más. ¿Sí? Entonces pongo ahí. Número código de la tesis. Acá puedes empezar con 1, 2, 3 hasta el número que vayas a generar. La página, ¿cuántas páginas vas a utilizar? ¿Cuántos ATS? 1, 2, 3. Y la versión. Por lo general es la 01, nada más, ¿sí? Acá, personal ejecutor. A esto se refieren los trabajadores. ¿Quiénes van a realizar el trabajo, la tarea? Acá ponen sus datos. Las firmas, sus firmas de ellos. Equipos y herramientas que vayas a utilizar, también acá lo consideras, ¿sí? El EPP. EPP, ¿qué EPP vas a utilizar? ¿Sí? Ya, hasta acá una breve pausa. ¿Me pueden decir, si notan, cuál es la similitud o semejanza con o diferencia con el IPER-C continuo? Solo hasta acá. ¿Hay alguna variación, diferencia o les parece cada uno autónomo, cada documento? A ver, una respuestita. Diga, déjeme recomiende lograr como aporte a una empresa, tener en cuenta que actualmente no. Uy, uy, uy. Avísame qué empresa minera es para denunciarlo ante la SUNAFIL. No, ya, a ver, disculpa, a ver. Estoy en una compañía minera que está recién comenzando y estoy como practicante. Bien, felicitaciones. ¿Qué me recomienda? Elaborar como aporte a la empresa. Tener en cuenta que realmente no cuenta con un área de seguridad. Mira, si no tienen un área de seguridad, la consulta sería, ¿realizan seguridad? Llámese, ¿tienen documentos, herramientas de gestión? Porque si los tienen, entonces de ahí puedes dar por un lado un aporte.
Pero si no los tienen, entonces el aporte más grande que podrías dar sería generar pues documentación. A ver, respóndeme eso, por favor. Ya, en tanto, les comento a todos. Este, no sé si se dan cuenta. Este de acá abajo, pasos de la tarea, peligros, riesgos, medidas preventivas y el responsable, o sea, la persona que se encarga. Todo esto es igualito al IPC continuo, con la única diferencia que es solo esto, solo la evaluación. No hay medidas de control. Lado derecho no se considera, ¿sí? Eso es esto. Porque firma también acá el supervisor de trabajo y supervisor del área de trabajo. O sea, en mi caso fue de ser pues, el jefe de proyectos y acá el supervisor operativo. Y en esta parte de acá arriba, esto, no sé si se han dado cuenta, esto es el PETS. Del ATS, su PETS. Porque en el PETS consideras los equipos y herramientas, el EPP. En la tarea que vas a realizar, todo eso consideras en el PETS. Y acá está, mira, solo en el ATS. Por eso el ATS es específico para actividades no rutinarias o actividades no planificadas, ¿sí? Ojalá me entiendan por ese lado. Y acá, a ver, respondámosle. A ver, de mí no solo realizan charlas de seguridad. Ya, entonces, un buen aporte que tú podrías generar es entonces... Uno, de las charlas de seguridad, su registro diario. Porque X motivos les cae una auditoría, SUNAFIL o algún ente. Lo primero que piden son los registros de las charlas de seguridad, sus registros de haber recibido su inducción. Después estos formatos de ATS o IPRC continuo. En sí todo esto se llama el sistema de gestión, pero lo que tú puedes aportar es por ese lado, documentos, herramientas de gestión, simplemente imprimir o no sé, aunque sea contacte conmigo posterior a la charla y ya pues y te puedo... me equivoco, disculpa. Ahí en la página web del Ministerio de Trabajo, ahí puedes descargarte tus formatos, de ahí te descargas. O si quieres yo te los paso más luego también, no sé, ya vemos. Eso sería tu aporte, que puedes implementar documentación que va a facilitar el trabajo en seguridad a la empresa, ¿sí? No sé si, o que tendrías alguna otra opinión al respecto. Eso es respecto al compañero Carrasco. Ya, ahora... La última parte del formato de análisis de trabajo seguro, antes. Equipos de herramientas para usar. Este es otro formato, claro. Este es otro formato, tal como les dije. El que yo cogí en su momento es el en blanco que tú tienes que llenar. Este ya está llenado, por ejemplo. Acá, por ejemplo, en los pasos. Primero, inspección. El peligro. Temperaturas extremas, superficies mojadas, objetos que caen, atmósferas peligrosas, intoxicación, incendio, explosión, entrampamiento, ruido. ¿Y el riesgo cuál es? Riesgo físico, químico, biológico, riesgo ergonómico. Esto es de forma general, no estamos puntualizando en que inspección de qué. No, estamos haciendo de forma general, por eso no está hablando riesgo físico, químico, ¿sí? Pero en riesgo físico, ¿qué podrías ponerle? En riesgo, caídas, golpes, según la tarea. Pero así es como se llena esto, ¿sí? El nivel de riesgo es medio. Las medidas de control propuestas, evaluar la peligrosidad de la atmósfera interior, mediciones y equipos de medida. Punto. Y así es como se llena un ATS, ¿correcto? Con eso sería... Todo por mi parte en el apoyo. A ver. Ya, bacán. Está bien, Carrasco, ya. Listo, a ver. Por lo demás, a todos los participantes, hago la consulta. ¿Alguna duda, consulta, inquietud, recomendación? Por favor, estoy abierto a todas sus consultas, inquietudes. Una consulta, ¿el IPRC continuo es aplicado obligatoriamente para todos los rubros?
Por lo general, hasta hace un par de años se estaba aplicando solo en minería. Lo recomendable es que sí, se aplique en todo lado. Y la ley te lo permite. Sí te lo permite la ley que se puede aplicar. En construcción también llegué a aplicar en un frente por, ¿no? En Moquegua. En Moquegua utilicé. Pero no necesariamente o no obligatoriamente todas las actividades en el área de construcción utilizan. Uno que otro sí, pero sí es necesario y es recomendable porque el IPRC continuo te facilita el trabajo. Ya lo tienes todo identificado en el IPRC de línea base, entonces simplemente jalas, jalas y pa. Pero el ATS es pues para actividades que desconoces. Es en el momento y llenas. Esa sería mi opinión al respecto. Gracias. Opinen, opinen, compañeros. A ver, ¿quién más? ¿Alguna inquietud o comentario? Profesor, una consulta más. En el hiper de línea base, he Ya. visto que solamente figura la puntuación de los riesgos y después figuran los controles y al final no, generalmente no veo que se vuelva a evaluar otra vez. Solamente mayormente veo el IPRC continuo, eso que hay antes y un después, ¿no? De cuánto se reduce el nivel de riesgo, esa Ya, a ver. puntuación. Pero es obligatorio que en el IPRC de línea base siempre haya eso, un antes y un después, o ya de frente se puede colocar el después nada más, el resultado No, final después. siempre tiene que haber un antes y un después. Si no, no tendría sentido. Okay. A ver, ¿dónde? Te voy a mostrar. Hay uno. Ay. Ya, mira. Mira, por ejemplo, acá tengo un IPRC de... Claro, este es con el que hemos dado inducción, ¿no? No se visualiza. A ver, a ver. Ahora, Sí, se visualiza. ya este es el IPRC de mina justa. Con este IPRC, por ejemplo, nosotros hemos dado inducción para poder acceder allá. Y este es el que muestran siempre. Tal como les expliqué, acá tenemos todo lo que es la parte de Ese es el los pasos continuo. del... Claro, el IPRC continuo. Acá paz del trayecto y acá sus cómo evalúas. Ahí veo el antes y el después, pero en el de línea base mayormente no los he visto así, con el antes y el después como Ah. ese. Ya. Uy, se va a cerrar, creo. A ver, vamos a responder. A ver, ¿cuándo se aplica un IPRC continuo o un ATS? El ATS, Lisbeth, solo se aplica cuando la actividad es no rutinaria, cuando la actividad es diferente, porque no está mapeado dentro de tu IPRC línea base, entonces tienes que hacer un ATS, ¿sí? En ruta de construcción civil, ya sean obras o mantenimiento, se usa el IPRC y el ATS, ambas son válidas. Sí, muy bien dicho Wilson Condori. Son válidos ambos. Mi internet es lento, no pude escuchar.
sobre las tareas y sus medidas, si tendrían. Giancarlo, te decía que todo se basa en función de la G050. De ahí nada más abarca todo si es conveniente o cuál no es conveniente para mejorar esos temas. Esto. A ver. Ahí les dejo mi número por si tienen dudas, ¿sí? Para absolverlos o qué sé yo, ¿no? Por si hay las dudas. Si no, igual, fue un tremendo gusto haberles platicado de temas inherentes en el trabajo, que son las herramientas de gestión y necesarias, obviamente. Creo que con eso culminamos la actividad del día de hoy, ¿no? Muchas gracias, compañeros, y ya pues. Gracias, buenas noches. Ya. Buenas noches, ingeniero. Lo propio, lo propio. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Ya, lo propio. Saludos. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Lo propio. Saludos. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Lo propio, Katherine. Hasta luego.